Do you feel it? Let's do this. ¡Los pantalones para nada! ¡Bah! ¡Amo! ¡No! ¡Está bien como es! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. Bueno, claro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Sigue, por favor, bro. Te estoy acompañando. Vale, hasta ahí. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico y bienvenidos a Maníacos. Que va de listo, esta juventud es que va muy de lista. Por Maníacos, el programa de los deportes, en donde hoy es la primera vez como en tres meses que te pones cam, ¿verdad? Sí. Y tiene que ser la mía, ¿verdad? Y que aviso antes de venir, porque sí, no quedaba otra hoy. Y de los primeros, o incluso el primer invitado presencial. Es el primero, ¿no? Es el primero, de hecho. Es, lo primero, es verdad, es el primer el programa presencial de Bobby. ¡Hostias! ¡Ole, me hacía ilusión, Me hacía ilusión, locura, porque claro, como no hubo cena al final ni nada, no hubo nada. ¡Hostia! Eso sí, pues he tenido que venir yo por mi cuenta. No hubo cena porque todos pillasteis COVID, hijos de puta. Yo no. ¿Cómo bueno, que todos pillamos COVID? La mayoría un conglomerado de tertulianos pillaron claro, COVID. Claro, eso es una realidad. Era como… Eso es cierto. A ver, estaba feo decir que hijos de puta, los que habéis ido a Gamergy, os habéis comido los morros con la barandilla… Yo lo hice y no lo pillé igual, ¿eh? O sea, yo creo que era gambling. Era, puede ser que así un poco gambling. Yo no he pillado el COVID. Yo he de decir que yo he tenido la bueno, creo que no lo he pillado. Claro, no puede. La pasada fue un resfriado, entonces. Claro, no hay forma de saberlo. Me hice la prueba y no fue COVID. O sea, siempre que le digo a alguien, yo todavía no he pillado el COVID, ¿vale? Me dicen siempre… Eso es que lo has pillado, pero no te has dado cuenta. Me dicen siempre. Y yo, bueno, señor. A mí también. ¿Me puede dejar tranquilo, por favor? Pero yo, rara es la semana que no me hago algún test o algo. Hay una persona, por cierto, Blob, en el chat, que dice: ah, pero el tío va a hablar de COI, trabajando en COI. Signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación, exclamación, interrogación, interrogación, exclamación. Ricardo tenía razón. En un programa. No sé qué quieres del mismo grupo que Giants Gaming también, Bueno. De verdad, como vuelvo a abrir Twitter y me hayan abierto otro hilo, tío, o sea, estoy hasta la puta. ¿Habéis pillado el COVID? ¿Quién ha hecho la encuesta del COVID? Oye. Pues yo no, pero la verdad es que la voy a responder. Está un poco feo. Eso es una Marc Morotiña. Además, ha puesto el sí. Bueno, Marc está de vacaciones en general. Ponéis, por favor, ponedme la tilde en la I, por favor, que me pongo nervioso. Puede no, decir, sí, si ha puesto el punto al final, ¿eh? Algo es algo. Si crees que lo has pillado y no, soy un titán. Hoy va a ser Cois por Matíaco. Hostia. Matíaco no creo. Hostia. Cois por Matíaco, dice. El Mati. El ex Mati. El ex Mati, joder. El programa de Coy y X Matías. A más de uno no le va a gustar, ¿eh? Si hiciéramos un programa solo dedicado a X Mati. A más de uno no le iba a molar el formato. Yo se lo haría. ¿Alguno ha estado cerca de ser X Matías Maníacos, ¿eh? Algún día. Sí, sí. Depende sí. Con qué invitado. Cuando venía David Sabater, ¿no? Claro. Por ejemplo. Mejor jugador que Regles, no sé qué. Por ejemplo. Vamos a saludar a la gente que está por aquí. El Gas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, El Gas? ¿Qué tal? Muy bien. otra vez con el coaching de Barbecue. Vale. Vamos a ganar el Solo Q Challenge, lo tengo clarísimo. Vale. Vale. Te vamos a ganar, Juste. A mí no me han invitado. Bueno, yo todavía no. Yo no puedo confirmar lo que vaya a participar. ¿Mandaste el MD que había que mandar? Mandé el MD. Yo mandé el MD y no me han contestado, ¿eh? Y mandé una indirecta a. Bueno, una indirecta, leo. Una indirecta muy directa, ¿no? Hombre, yo creo que le respondiste al tweet directamente. Le respondí al tweet directamente a El Millor. El Millor.
Bueno, Shinagam nos hace Entremen Ride. No he visto nada de la LP, Leo. Ha ganado RNG haciendo Reverse Sweep. Le mandé, le mandé una directa al Millor. Le pusiste literalmente, el Millor invítame al solo cuchanes, por favor. Quiero participar, le dije. Algo así, claro. Bueno, sí, muy indirecta. Ha pasado de mí, así que estamos tristes por ahora. Los hombres mandando indirectas, ¿eh? Literal. Sí, literalmente. Literalmente. Estamos un poco, ya veremos qué pasa. Yo sigo pensando que espero que Egax me apoyes, la verdad. Ya ves, ya sabes que mi objetivo es superar a Skyne, ¿vale? Ahí. O sea que, a ver cómo, cómo lo hacemos. Yo voy a full con Barbe, sinceramente, pero... Quizás si no es el mejor ayudita. Rival, ¿no? El que intentar superar, ¿no? Claro, Gax, o sea, ¿te vendes por la victoria de Barbe vendo... antes que el amor de Juste? Me vendo porque Barbe quiere ganar y Juste quiere ser mejor que Skyne. Entonces, yo claro, lo veo más balance. Bueno, pero... Si cambiase su actitud, Juste irías con él. ¿Cómo? O sea, si tú dijeses que vas a ganar, claro, si tú tuvieras actitud de ganador, Juste, Gax iría contigo. Por lo visto. Es que no tengo actitud de ganador. Yo soy una persona que le gusta participar. Dino a la mediocridad, Juste, dino a la mediocridad. No sé qué. ¿Sabes qué pasa? Que ganadores hay uno. Es verdad. Exacto. O sea, a mí si me invitan, gano seguro, Juste. Pero gente que venga a pasárselo bien. Normalmente, la gente que va con mucho empeño de ser el número uno... Si no ganas, no te lo pasas bien. Claro, pero es que de eso bueno, pero yo me lo paso bien ganando, Juste. Yo estoy con Gax en ese punto de vista. De todas formas, tengo una duda. Porque cuando hablan del low elo, ¿qué es low elo? Pues por lo visto Barbe es low elo. Entonces imagínate. Claro, es que si el low elo para ellos es diamante 1, como dicen muchas veces... Pues no, diamante hacia abajo. Creo que de 4 hacia abajo. Diamante 3. Diamante 3 empieza a ser elo alto. Claro, pues es que me invite el programa. Ni de coña, ¿no? ¡Ni de coña! Bueno, rumores de Koi, voy a cambiarlo. ¿Qué título le ponemos? ¿Qué título le ponemos? Hombre, en verdad es de Koi, ¿no? Por ejemplo. Los que decís lo de diamante para abajo, en plan de... Evidentemente diamante. Cuando es Koi el cambia. 1% así, del así, server, pues bueno. Koi, claro, Koi cambia de entrenador entre signos de interrogación. Es más gracioso. ¿Koi cambia de entrenador? Pregunta. ¿Qué más podemos tener? Bueno, parche 12.7, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Vale, que está normal. Vale, perdón. Reward. Quería que da vuestra opinión. Vale, de Olaf. Y Swain. Lo de Olaf es una basura, ¿eh? Pero si está turbo P. Por eso. ¿Sabéis quién está contento hoy? Adam, ¿no? Grande Adam. Adam. Pues menos mal que está contento, porque llevaba unos meses un poquito jodido. Demostrándose una vez más que Riot es pro Adam y, por tanto, Riot es pro Francia. Pero que no va a llegar así. Que no os rayéis, que no va a llegar así el Olaf. Cuando lo hemos leído antes... Yo la sensación que tenía Juste era de que algo se nos escapa. No puede ser tan perfecto, no puede estar tan OP. Tiene que haber algo que no estamos leyendo, porque esto no es normal. ¿Le toca skin a Olive en este parche o no? En el siguiente a lo mejor. No, pero ya hemos descubierto el porqué bufaban a Gunplan y Yasuo. Claro, la de Gunplan ya la he visto. Ayer lo descubrimos. El Gunplan truco ya me lo sé, pero no sé si Olaf también tenía skin. Está guapa la skin del Gunplan. No sé, el Gunplan traidor, ¿no? El Gunplan de... Gunplan extertuliano de Spormaníacos. ¡No! El Gunplan de... Francés. Joder. ¿Cómo se llama? Del Ruined King. Pero está Gunplan, guapo, digamos, está guapardo. Pero ya sacaron varias del Ruined King, ¿no? La del Viego también, ¿no? No, no era de... No, porque esta es temática totalmente... Ah, pero sí, hay una de Karma. Hay una de Karma de arruinado, no sé qué, ¿no? Sí, pero no, bueno... No me acuerdo si... Creo que sí. ¿Puede alguien confirmar, por favor? No me lo he pasado, ¿eh? ¿Sale Karma en el juego? Me suena que hay varias skins de esas de arruinado. Yo estoy pensando ya Karma, yo no la vi en el juego. Bueno, de Sivana hay una también. De Sivana también hay una. Sivana arruinada. Pero no sale en el juego. Soy muy listo, Juste. No, pero eso no sale en el juego, sale en la cinemática. Pero las skins existen. Que sí, pero que una cosa son el evento pero de arruinado. Claro, coño, pero yo se lo he dicho. No son las primeras que sacan, ¿sabes? La del Gunplan. Pero el Gunplan no es del evento. No, pero es arruinado, ¿no? No. Bueno, da igual, me la pela, tío. Me la pela el Gunplan, de verdad. No sé yo si le va no muy bien. No me importa tanto el Gunplan como para mantener esta conversación. La skin de arruinado, pero no es la skin del juego. Esa es la vaina. Además que el Gunplan en el juego del Rey Arruinado está fuerte, el hijo puta, ¿eh?
Sale ahí en plan con todo el pecho. Sí, en plan, ¡oh! A ver si sale en físico, Juste. Haz campaña, ¿no? Que tú eres famoso y. Yo de verdad. No, después de 4 o 5 escenas con lo de Gunplan, digo, pero ¿qué tío es ese, macho? Y fue como, pero Gunplan, ¿qué es ese tío? Yo pensaba que era Set, un poquito Set, ¿eh? Estaba fuerte. Está fuerte. Sí. Vamos a saludar a más gente. Todd, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ahora ya mejor. Me fui a dormir. La gente pensaba que era coña, pero de verdad que me fui a dormir a las 9 de la noche. No quería enterarme de nada de lo del Madrid. O sea, tenía la sensación de que me iba a morir durante la hora de partido, bueno, las 2 horas. Que hubo prórroga y tal, y luego cuando esta mañana he visto los resultados de los equipos de Españita, pues me llevo una alegría. Pero vamos, yo si llego a ver el partido del Madrid ayer, imagino que Quentin lo viviría, estoy seguro de que me muero en directo. Me está mirando Maroder ahí atrás, ¿eh? Me está poniendo el pan. Está mirando muy fijamente Maroder, ¿eh? Está ya preparado. Excitado y asustado, la verdad. Empieza Leo Master, chicos. Me produce la Bisoneta otra vez. No, mañana no. Sí, jueves. 14, 15, 16. Ese título creo que no tocaba, ¿eh? Creo que está fuera. Bienvenidos al día de traer a tu hijo al trabajo. Creo que está fuera de lugar, pero bueno. El día de miércoles de ceniza, que le debemos un respeto al señor. Sí. La verdad es, que hay que decir que pega porque además Blob está al lado de lo de Nesquik. Ya, bueno. Y al lado del Blitzcrank este también. Cómo se mueve, en verdad, ¿eh? O sea, nunca lo había apreciado en primera persona, pero sí que es verdad que se mueve bastante. Yo, de todas formas, no me vería mucho esta mesa porque no tiene mitad de la A nivel de estabilidad… A ver, puedes apoyar, Esa mesa, en su momento, y usted valía sus buenos dineros, ¿no? No, vale sus buenos dineros. Por cierto… Es una mesa top. Por cierto, he visto yo, que yo no lo sabía porque yo no sé de estas cosas, a los Chiclana, a los Chiclanita, que ellos tienen… Claro, yo no lo sabía. Voy a decir una tontería, ¿vale? La mesa la tienen muy alejada de la pared, entonces hace un efecto más guay. Eso lo vamos, posiblemente lo hagamos. Aquí me respondería Control, ni de puta coña, pero como no tiene. Ni de coña. Como no tiene. Tampoco hay mucho margen para tirar esto para adelante, ¿no? No, hombre, que no, mira todo el espacio que tenemos, cabrón. Pero ¿qué intentas conseguir? Efecto, como que haya un efecto de profundidad. ¿Quiere que haya más el fondo o algo? Pero claro. Un efecto de profundidad, bueno, mira, pero con medio metro, pajero, con medio metro te sobra, ¿eh? Poquito de claro, pajero. Claro, no, yo creo que lo acercamos simplemente para allá y nos da. ¿Es posible que Control esté escribiendo en el chat ni de coña, cállate la boca? Estamos hablando de la gran revolución. Yo creo que la mesa gente vea nuestras joyitas. Claro, es lo que te iba a decir, si desenfocas y te compras una joyita nueva, no lo va a ver ni Cristo, ¿no? Bueno, pero eso sería en su casa, hombre, aquí no las trae. Aquí no las trae. Claro, aquí hay poca joyita, ¿no? Aquí no las trae. Claro, aquí no. Regálame alguna para mi cumple. Queda menos de un mes para mi cumple. Eso no es de Chinagap. Me alegro mucho. Eso no es de Chinagap. Regálame una. Panda. Se lo colamos. Panda ese. Sí. Me incomoda un poco, ¿eh? Con razón. Ya. Son cosas que ellos tienen ya que saber. ¿Quiénes son los Chiclana? Me parece muy feo. ¿Alguien puede compartir el Twitch de los Chiclana? Chiclana Friends. Chiclana Friends. Bastante buena gente. Podrías poner algunas plantas con el fondo expandido. Eso. Control le va a molar más. Control, ¿qué te parece esa idea? Ese flow le mola más. ¿Qué te parece la idea de poner plantitas? Si nos puedes poner. Está escribiendo, creo. ¿Nos puedes escribir por el chat, por favor? Está escribiendo, efectivamente. Cuando tengamos ventana. Joder, macho, son todo. Truers. Son todo quejas. Truers. Pero la oficina no está mal. Sí, es verdad que es un Zulo Gamer. Estoy un poco. No me había fijado en el montacargas ese, ¿eh? Sí. Hostia, sí. Vaya movida. Pero es decoración, ¿eh? Pero está bien. Está bien. Lo único eso, no tiene ventana. No es verdad. Tiene ventana. O sea, tiene ahí una esta que puedes abrir y ya está. Para que dé un poquito el aire, que no está mal, la verdad. Para que dé el aire, sí, porque si no aquí en verano se nota, la verdad. La foto de arriba a la derecha es la hija de Elba Rabaja Juste. ¿De qué foto estamos hablando? Pero la que está a la de Te refieres a. Bueno, ¿Pero de qué habla? A la Abby. The Last of Us 2, ¿no? Abby de The Last of Us 2. ¿Qué tiene que ver Little Rugger Girl con esto? No, ya os digo yo que no, ¿eh? No es. Tuvo padre, ¿vale? Tuvo padre. Le gusta Ellie, yo no sé ni cómo se digo. No, ¿cómo se llama? Abby es la otra, ¿no? Es la secundaria de The Last of Us 2. Abby es como la mala. Abby es la mala, ¿no? Sí. ¿Es Abby o Ellie? Ellie. No la veo bien desde aquí. Es Ellie. ¿Es Ellie? Es Ellie. Dale la vuelta.
Joder, ¿está digo guaja? Yo que sí, ¿no? Sí, que se la ser... pero que es Eli. Bueno, 100% seguro. Dale la vuelta. ¿No has jugado el de Last of Us 2? Este es Abby. Ya no sé, no reconozco nada. Sí, sí, esa. No, esa no es Abby, ¿eh? Esa es Eli, sí, esa es Eli. Bueno, está. Menudo poser de los videojuegos. Poquito poser, ¿eh? Luego que si joyitas… ¡Poser! ¿Pero qué poser? Perdón. Se me olvidó. No pasa nada. Tienen un poco el mismo… A ver, también la idea es que las dos están sumidas en la… Bueno, da igual. Jugada a juego. Está bastante guapo. Es el mejor primero, pero este también está bastante mejor, el primero, la verdad. Pero este está muy bien. Este está muy de puta madre. Si no, calles la boca. Vamos a saludar a más gente. Está Anonymous tú por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ojo. Hola, yo usted. Bien. Algo jodido desde que habéis dicho lo del COVID. Me habéis recordado que llevaba 2 años y medio trabajando en una discoteca y chupando farolas los días que no, y lo pillé en el show más de Cacor. Me pudieron unos franceses, pero no fuera fuiste, de eso bien. No fuiste el único, ¿eh? Ya, no, cayó todo hoy, ¿no? Al final. Sí. Bueno, era no me trae nada bueno este puto país, es que es increíble. France, literalmente. Es sí, sí. Sí. Un día me pudo. No saludamos primero. Que, no la puedo saludar. Que no tiene micro. Diciendo que ha jugado a The Lady of Us. The Lady of Us. El único juego friki que ha jugado, dice. Más mainstream que eso. No puedo más. The Lady no of Us. Muy bueno. Es que no puedo, era muy tonto el título. No puedo, de verdad. Me gustaría poder. Problema. No puedo. Está interesante el programa de hoy, ¿no? ¡Hombre! ¡Saba Reformed! ¿Quieres entrar a hablar de alguna cosa? De Kismati, no, por favor. Mientras no sea de Kismati, de lo que quiera. Bueno, claro. hasta de Dridi le dejo hablar si quiere hoy. Claro, sin ningún tipo de problema. Y de Joao de vaca. De Joao Vigas, sí, señor. Por cierto, no vamos a hablar de lo de Koi hasta las 4 de la tarde, ¿eh? A las 4 de la tarde empezamos hablando de lo de Koi. ¿Cómo nos gusta, eh? ¿Qué hora más casual? 15:26. Y ahora ha empezado el programa, me gusta. Xmati, mayor que Regles, chúpenla bobos. Por favor, poned en Twitter, poned en internet. El director deportivo de COI insulta a los periodistas. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, son totalitarios. Como se nota que los catalanes pero son totalitarios. Además, un post en Reddit, ¿eh? Un post en Reddit, Saba Reforme. Conflictivo. Sí. Totalitarios. Así me gusta. Es que si no, no hay manera. Vale. Sources, two point. Vale, Anonymous, entonces tú no estás bien en términos generales. Sí, no, ahora ya estamos bien. Ya estamos bien de todo. Salvo lo de la Merfalor y farolas y demás. Estupendo. Bebé, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Confuso. Hoy estoy confuso porque te iba a pedir perdón, pero es que ahora no me apetece. ¿Por qué me ibas a pedir perdón? Te iba a pedir perdón porque ayer en mi stream estaba jugando al Pokémon Random Locke y tú eras un Pokémon. ¿Vale? Y ¿Cuál era? No me acuerdo ni cómo se llama, porque es de los nuevos, pero parecía como una medusa muy grande y tenía bigote, entonces me recordaba a ti. Me recordaba a ti y le llamamos Juste. Entonces se me murió y te iba a pedir perdón porque se me murió Juste y Cardenete, que estaban los dos en el mismo equipo. Uy. Era una cosa que se murieron los ¿Casualidad? Se fueron juntos, una cosa que no. Pequeñas que la ficción supera la realidad. Jellicent, ese, me lo acabas de decir. Era Jellicent, no sabía cuál era, la verdad. Está en el mismo equipo y se me murieron los dos, Cardete. Luego se me murió Mellado también, o sea. Jellicent no es la muchacha de. No es la típica muchacha. Bueno, iba a decir una barbaridad. Es Juste. Literalmente Juste. Oye, pero está todo guapo y me morí. Te moriste. Con Cardenete y Mellado también. Y Siki. ¿Qué tipo es eso? ¿Agua psíquico, agua veneno? Agua fantasma, creo. ¿Agua fantasma? ¿Y me moriste tu agua fantasma? Sí, hijo, le pegaron un one shot, no sé. Es que me tocó. ¿Pero contra quién jugaste? Era un Randolock que me tocó una racha en la que 3 entrenadores seguidos tenían uno a Regirock y a Deoxys, otro a Registeel y a no sé qué. Y dijo, joder, pues así. Pero tú sabes que puedes configurar el random lock para que no te salgan. Para que vayas a estar de nivel y no te salgan cosas súper tochas. Eran de mi nivel, pero la cosa es que era un Deoxys nivel 10, que me pegó un one shot. Deoxys nivel 10 sigue teniendo unas stats absolutamente desmesuradas, obviamente. ¿Qué iba a hacer? La cosa es, te iba a pedir perdón, pero me he dado cuenta de una cosa y es que a mí nunca me has invitado al plato y vivo en Madrid. Dice, a mí tampoco me ha invitado. Perdona. A mí tampoco me ha invitado. Bebé. Pero si tú has estado en el plato antes que la mayoría de toda esta gente, desgraciado. Sí, pero no he estado en un programa. Que se queje Backstrike, lo puedo entender. Repito, que tampoco me ha invitado, ¿eh? O sea, me he autoinvitado yo. Claro. Ah, vale. ¿Te vienes la semana que viene?
Depende del día, pero sí. No, vale. no, depende del día, ¿no? ¿Qué día no puedes? No sé, es que todavía no lo sé. Quiero que sepas que sin ser colaborador habitual de este programa, a diferencia de ti, yo me he gastado 40 pavos en cambiar el tren para poder estar hoy aquí, ¿eh? Eso es una realidad que quiero que sepas. Gesto bonito, entonces. Gesto bonito. Gesto bonito. Un aplauso para Blob. Gracias. Venga, gracias, ahí está. Gracias. Buen viaje, ¿eh? Ha sido un buen viaje, la verdad. Tranquilito, relajado. ¿Ha sido en un tren francés? Ya. A ver, pero es que tenía que elegir entre tren francés o tren que patrocina Giants. Bueno, eso ya. Ha sido en el Wii. En el Wii, sí. En el Wii. En el Esteban Mojón Railway. ¿Qué pasa, el Alex? Wii es bastante cómodo, ¿eh? Más que nada, en mi opinión. Pero bueno. Son diferentes. No, es que cuando yo fui, me tocó una persona al lado que me estaba metiendo el codo y se tiró como 30 pedos. Me ha tocado hoy en un sitio de estos donde que hay cuatro sitios y no me ha tocado con nadie, así que he ido chilling. Ah, bueno. Ilusiona eso, entonces. He ido chilling. También está por aquí, como no podría ser de otra manera, Alexander Cortiner. Buenas tardes. Grande, Alexander. Hoy está contento. Muy feliz, ¿no? Ayer. Ah, es verdad. ¿Estás contento? Joder, ya era hora. He de decir que ayer… Real de Madrid, ¿no? Fue un día tenso. Además, hubo dos gilipollas. Como se puede ver en el clip, que hubo bastante gente que sacó, donde me tiro 30 segundos llamándoles gilipollas, porque me hacen un spoiler bastante antes del 0-3. Pero que se jodan por el culo, como diría Blob, porque el Madrid en semifinales otra vez. Y hoy. Y el Villarreal también. Cierto, felicidades al Villarreal. Eso es. Y hoy con Tengo suerte. La bufanda del Villarreal. Siempre fui suerte, simpatizante. Nah, el Villarreal yo creo que es uno de los equipos que le cae bien a todo el mundo. O sea, no te creas, ayer gente insultando diciendo. ¿Qué? ¿Cómo que equipo humilde es? Tiene detrás a Mercadona detrás de Villarreal. Me mola mazo el Villarreal, ¿eh? Lo sigo desde hace muchos años. Dos cosas. Sí. Lo que decide Robo, no tienes ni puta idea de normativa de fútbol. Es una mano como un castillo. Lo segundo. A ver si hoy con suerte el Athletic elimina al City. Pero de todas formas. A tener free final, ¿no? De todas formas, hay que dejar claro: dos españoles, dos ingleses en el peor de los escenarios en semifinales. Así que, oye. Eso significa que jódete. Europa va a ganar en el MSI. Jódete, no, jódete, @433. Jódete bien jodido. ¿Cuántos coreanos hay en las semis de Champions? Ninguno, ¿no? Ah, vale. La competición más prestigiosa del mundo y no hay ni un coreano. Que sigan hablando, que sigan, bla, 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 bla. ¿Dónde está el Wanzhou Shenzhen ese de fútbol? Eso es, una detrás de otra. No paran. Creo que el Sanning Gaming de fútbol lo chaparon, ¿no? Seguramente sí. Era el Inter, ¿no? Es el Inter. No sé, era el Jiangsu Sanin antes. El dueño del Inter es el que tiene Sanin Gaming, creo. Oye, Toad, una pregunta. Una pregunta, Toad. A ver. ¿Tú de los que quedan, con quién vas? ¿Con el Villarreal, con el Madrid, con el Atlético, con el City, con el Liverpool o con el Benfica? ¿Cuál es el menos facha de todos? En una… El Madrid seguro que no. El Madrid no. ¿El Madrid no es facha? No, creo. Vale. ¿El equipo del pueblo? No creo que lo fuese. Nunca lo ha sido. No, yo en una final… recibiré crítica por Quentin, pero me la suda. En un Villarreal Real Madrid, si gana el Villarreal, ¿el City es el menos facha? No creo. No sufriría. Pero el City es el más capitalista, en verdad. El City, equipo de árabes. El City es el más capitalista, efectivamente. El que menos City es de árabes. Los derechos humanos. ¿Cómo va a ser facha un equipo de los Emiratos Árabes Unidos? Por favor, ¿quién se atreve a decir eso? Es verdad que no respeta mucho el Liverpool, ¿no? Quizá el menos facha. Puede ser. Son americanos, ¿no? ¿Los dueños del Liverpool no son americanos? Puede ser el Liverpool. El Liverpool es de LeBron James. Vale, Villarreal y Liverpool. Villarreal, ¿no? Y Liverpool nos molan. Y el Villarreal se supone que es del Mercadona. Además, que en el Villarreal está el del Good Evening. No lo sabía. El Emery. Sí, no lo sabía. Un grande Emery. Emery es increíble. Porque yo pensaba que ese tío era muy malo. No. Pero en realidad simplemente simplemente hace gracia. Efectivamente. Da risa. Es una leyenda, de los mejores entrenadores españoles. Por lo que sea, pregunta a Paris Saint-Germain y al Arsenal que está entrenador es una Emery y a lo mejor te meten una flameada a los dos equipos. Bueno. Pero bueno. Pero ninguno de los entrenadores que han tenido antes ni después
les ha ido mejor, realmente. Que no le ha ido mejor. Hombre, yo recuerdo PSG una final de la Champions del PSG, Perdió en el minuto 15. Vale. A ver. El mejor entrenador que ha tenido el PSG, Tuchel. Y 34 ya no hemos empezado el programa. Era Tuchel, era Tuchel aquella, claro. 8 minutos tarde. Claro. Es verdad. Pero, ojo, este año tampoco. Pongo parche 12.7 en Google y aparece Ispormaníacos primero. No, no pongas el parche 12.7, así en general. Gran parche, chicos. Ah, no es este. Sí, es este, hombre. Hombre, hace 19 horas. Cómetele chupa de esta, SEO. No sé quién eres. SEO. Vamos a ver el parche, ¿vale? Vamos a empezar. Yo no puedo, tío, con el puto Jelly Centese. Me da mucha pena que se haya muerto Just en el Pokémon, tío. Es que de verdad. Daba oye, es que... no será cierto, bebé, que no me has puesto ¿qué, a mí. ¿Qué contra? No soy. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Pero a mí no me mates. O sea, es que es Juste literal. Es increíble. Es Juste. No os habéis dado cuenta, ¿no? Ha cogido el micro, ha hablado y se ha comido una puta mierda. Ha dicho, joder. Oye, una cosa que puedes hacer. Nos puedes desconectar a uno de los dos y decir algo. También. Por lo que sea, está claro quién va a ser el desconectado. Recuerda que mis cascos son los de Juste, ¿eh? Está pasando ahora. Está tocando cables. ¿Puedes enchufar, por favor? ¡Toma! Hola, ¿cómo estáis? ¿Me oís bien? ¡Hola, Andrón! Sí, te escuchamos bien. Ahora mejor. Ahora enchufo otra vez a Justa. No hace falta. La máquina. Que es increíble cómo se parece el este. Es que, o sea, sí, míralo, que sí. O sea, es igual. Así todavía puedes tener un poco de duda. Pero es que en el momento que le pones las gafas es que es literal. O sea, yo es que no veo qué está pasando. ¿Puedes enseñarme qué está pasando? Es Juste con lentillas. True. O sea, es que es eso, si las gafas todavía, ¿sabes? Pero es que increíble. Con las gafas es tal cual. Es bastante bueno, ¿eh? Uh-huh. Bueno, la verdad es que me gusta un poco el formatín. En 2 segundos te devuelvo la conexión, Juste. Está muerto, da igual. Hombre, que a Juste como está Blob se le entiende, ¿eh? Cuidado. Claro. Bueno, pero... ¿Tiene algún por 4 ese Pokémon, gente? Sí, claro, el wow. Eléctrico. Hombre, no. Agua, no, pero eso es por 2. Agua fantasma no, por 4 no. No, pero le hicieron no tiene ningún igual. Por 4. Y vas y me matas. Es que eres tontísimo. Bueno, tío. Te mataron. Aprende. Mejora. Lo mataron. Eres un muy tonto, tío. No me, es que no me lo puedo creer. Bueno, voy a entrar en la página de League of Legends. Vamos a empezar. Gracias a Nesquik. Gracias. Está lleno esto, ¿no? No, está por la mitad. ¿No? No lo sé, la verdad que no lo sé. Es que no lo he abierto. ¿Lo vas a abrir? Ah, no, está cerrado. Claro. Literalmente está cerrado, pero precintadísimo. Sí, es un poco. ¡Toma, no! Voy a poner que se vea la marca, que si no la liamos. ¿Así se ve bien? ¿Control? Perfecto. ¿Así? Es que no me lo puedo creer, ¿eh? ¿Dónde está el parche, tío? ¿Soy tonto? ¿Dónde está el parche? Aquí. No, en el sumario porque no está mal. Menos mal, porque la musiquita que me ponía. No sé lo que me va a poner la semana que viene, pero me quiero pegar un tiro en los cojones. Vale, atención. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bufos. Ole. De campeones. Bueno, pero son bufos. Rengar creo que también es bufo. 1, 2, 3, 4, nerfs. Y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambios en objetos y otras cositas. Ya es mala suerte que venga un día este programa y toque puto parche, ¿eh? Bienvenido. Gente, el parche está bien. El parche es el una parche basura. Está bien. El parche es una basura. Me nerfean mi main Lee Sin durísimo, ¿eh? Gunplan. Aumenta el daño básico de la quemadura de la pasiva en los últimos niveles y se reduce el coste de maná de la W. Gax, cuéntame, ¿qué te parece este cambio? Qué vergüenza. ¿Quieres que te lo explique o me río y lo dejamos así? A mí me parece que a un campeón que ya está fuerte, a ponerlo mucha más fuerte, gente y usted no ha experimentado el Gunplan bueno, ¿no? El de Prowler Scroll y estas cosas, en vez de Trinidad y es mierdas. Que, pero es o sea, que ¿cuándo ha sido Gunplan, o sea, malo? Es el Gunplan con esta build, en plan que es de letalidad realmente, o sea, no tiene sentido lo que pega. O sea, te one-shotea literalmente de un barril. Pero, y no necesita 5 ítems. El medio problema que tenía Gunplan es que en early game, si tienes problemas de sustain, pues que la W te quitaba bastante mana. Y ahora son 20 menos. 20 menos. O sea que ahora te puedes tirar la W en línea 4 o 5 veces y estás bien. Pero que ya dijo Mindfreak que se cambiaron a mierda, Gas, por favor. Escucha lo que sabe.
Bueno, bueno, sí, seguro que es una mierda. Porque seguro que le viene bien, seguro que hay algún top laner coreano suyo que juega mucho esto. No, 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 ninguno. Nuguri no es Dios, con el Gunplan, por ejemplo, que va, que va, que va. Nuguri no, no está retirado. Calladitos. Va a volver ahora, bueno, ¿no? Bueno, el pique viene, ojito. Bueno, ya estamos. Pero no sé, ya fuera de coña, el Gunplan es uno de los mejores campeones del juego y que le buffen así no tiene ningún tipo de sentido. Sí, no tiene ningún ayer tipo descubrimos sentido. El porqué. De hecho, se va a empezar a jugar ahora mucho más solo por ese buffo cuando el campeón ya estaba bien de antes. Vale. Así que… Bueno, será van, lo van a pero poner. Es que al que le parezca que 20 menos de mana en la W es poco, es no, que no, es una barbaridad. Pero que es un 20% de reducción, ¿cómo va a ser poco? O sea, a nivel 1 me refiero. Es una locura, es, tío. Es una barbaridad, ¿eh? Ya lo decía, ¿no? Un famoso streamer. Ese, ¿no? Ese es el Olaf, ¿no? Ese es el Olaf, sí. Estás poniendo el Olaf ya. Pero ese entra para el. Como decía aquel famoso streamer, no tiene sentido los bufos que tiene esta señora. Sí, sí, sí. Más o menos. Justo eso bufos, fue lo que sí. Dijo, creo. Justo sí, bufos. Sí, 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 sí. Creo que fue justo eso. Eso es el. No, el Olaf es para el 12.8. Creo que yes, entra correcto. Para el MSI. O sea que va a estar divertido el bien. MSI. Gwen, aumenta la recuperación. Señor Toad, aumenta la recuperación del enfriamiento de la E. Se reduce el enfriamiento de la R al principio de la partida. ¿Qué te parecen estos cambios? Bueno, yo creo que no estaba tan mal la Gwen. Yo tampoco lo creo. Sobre todo bien, porque no, estábamos en un. Parece que estamos entrando en un meta. Se vio en Europa, se vio también en NA. Están volviendo a aparecer otra vez poco a poco algún que otro tanque en top. Y ese tipo de matchups son los que Gwen disfruta bastante. El típico de me blindpique a un Ornn, un Sion, que se ha visto alguno también. Y enfrente le pones la Gwen. Creo que tenía y tiene, ¿no?, su spot en el meta. No era permapico, permaban, como era anteriormente. Creo que estaba en un punto más o menos sano. Y no creo que hiciese falta tampoco, ¿no?, el buffarla. Evidentemente lo va a agradecer, pero no es tan... No es tan relevante como el del Gunplan, no. Por ejemplo, que no tiene ningún tipo de sentido. Va a poder tirar más ultis. Claro, vas a poder tirar más ultis en fase de línea, pero para empezar ya tienes que llegar a nivel 6 para que se empiece a notar realmente. Entonces, bueno. Y te da un poquito más de regain, ¿no? Con el CD de vuelta de la E. Por siempre vives con la E, pues bueno, te ayuda un poquito, ¿no?, en ese tema. Para tener una fase de línea es un pelín mejor. No ¿cómo? Mucho. Pero... Quentin, Jace, ajustamos la vida, el crecimiento disfruta. De vida y la armadura. Vaya, vaya broma lo del armor, ¿eh? ¿Cómo bueno. Cómo de relevante es este son 5 puntos de armadura. Cambio? Son 5 de armadura, que no veo. Para, menos, sí. Es cinco, sí, sí, sí. Para mí, early game, a ver, no te voy a hacer la típica de lo han hundido, pero por ejemplo contra Gunplan, yo no sé si el matchup lo ganas ahora, ¿eh? ¿Pero jugabas Jace y tu Gunplan alguna vez? No, pero como ahora cambian las... No, Son power picks los dos, o sea, claro, sí, y es como sí. El Gunplan, que es de mejor, entonces se podía dar ese matchup muchas veces. Bueno, yo creo que va a tener más matchups complicados. Pero todas, es que no le pueden sacar una skin a los dos, uno de los dos tendrá que tener ya, skin. Bueno. Claro, hombre, sí pueden, sí pueden, ¿eh? Sí pueden, o sea, han llegado a buffar. Bueno, ya Yasuo lo han buffado también, parche, ¿no? Por... Puede ser. Sí que pueden, sí que pueden. Nah, pero vamos, Jace. Hace mucho que no sale una skin deluxe, ¿no? Me estoy empezando a poner nervioso ya. La semana que dentro de dos partes sale. Opinión personal. Si Lucia tiene la mejor skin del juego, qué marda. Yo creo que no va a haber... algo me dice que lo vamos a ver más o menos igual. No, sí, sí, 100%, pero tiene matchups, va a tener peores matchups. Más. Es verdad, el matchup del Renekton no es una mierda ahora. Claro, ahora yo creo que... No, es que el Renekton está un poco pues la mierda igualmente. El Renekton es una mierda como tal. Yo creo que el punto es que ya antes, también, cuando tú veías un Jace y no jugabas para él, ya empezabas a ponerte nervioso y dices, ¿qué están haciendo? Si ahora piqueas Jace así y no juegas para él, posiblemente muera 25 veces. Entonces, yo creo que lo que están es acentuando una debilidad que ya podía tener antes. Y sobre todo, el buffo de la vida, por cierto, le jode mucho contra campeones de poke y contra tanques. Yo que sé, tipo Ornn le puede joder mucho, el Malphite también le puede joder muchísimo, así que igual dejamos de verlo un poco, o sea, o no se blindea tanto. Vale. Kalista, aumenta el mana básico, ya sé, creo que en este parche hay varios AD carries que mejoran, a lo mejor solo Kalista. ¡Cuidado con la Kalista! ¡Pica asiático! ¡Cuidado! Aumenta el mana básico, la velocidad de movimiento y el crecimiento de la velocidad de ataque. Es bastante mana, ¿Hace cuánto que no tocan a Kalista? Bastante. Lleva tiempo. La bufaron hace poco, ¿no? Sí, bueno, pero me refiero que llevamos tiempo sin verla. O sea, yo me acuerdo que la última Kalista que vi creo que fue una que se jugó SK en la LEC, del Chill.
este split sí, pasado. Sí, la partida esta que no significaba para nada, sí. Puede ser que sí. Se jugaron, pero sí, vamos, sí. Que el bufo... Whatever. Flaket estará contento, ¿no? Da igual. Pues toda la Kalista, yo creo. O sea, sí, bufo, pero... Hay Kalistas buenas en Europa, ¿eh? El Jezu no la lleva mal. Karthi, sea, también es buena Kalista. Y Flaket también es buena Kalista. Es te bufan bien el maná, pero el maná realmente tú con Kalista, si la juegas bien bien, no la tienes recuperas. Problema. Sí. No tienes problema. No, pero puedes entonces, yo creo que es un bufo para la gente, ¿no?, que juegue Kalista mal, ¿no? Para la gente que tire la E random y tal, no sé. No creo que sea un bufo... Kartus. Bebé, Kartus. Este campeón es una basura. ¡Ole! Bueno, el mejor campeón del juego. No hace falta ni que te pregunte mucho, pero aumenta el daño de la Q contra monstruos de Kartus. Que vamos a ver. Un campeón. Muy bien. Que ahora estamos viendo que se puede jugar en medio. Porque dicen que es poderoso la calle inferior si donde se juega más... Es en la midlane. A ver. Yo este cambio no sé por qué lo metió. A ver, damos pues segundo. Para que la gente lo intente jugar de jungla, porque por alguna razón no los OTP Karthus jungla estarían llorando. Pero yo, que lo juego en medio, pues estoy contento. No creo que vayas a encontrar tampoco justificación. A ver, yo me lo saqué en jungla, en este parche, porque me habían quitado el Warwick. ¿Qué significa eso? Está bien. Es decir, a la hora de limpiar, sufres más que hace tiempo. Pero ya era algo aceptable. Con el buff entiendo que... Es lo que decimos siempre. Aunque pienses que en el primer clear y tal, o en un clear, no lo notas mucho, porque de hecho no se va a notar demasiado. Pero cuando van pasando el tiempo a la hora de la partida, si en un clear ahorras 4 o 5 segundos, en el siguiente tal, al final es mucho tiempo que te ahorras a lo largo de una partida en esta. De hecho, cuando más se notas en el early game, por cierto. Claro. Que el Kartus tiene un passing súper rápido. Por eso. Entonces, claro, si ya de por sí es una virtud que realmente limpia rápido respecto a la mayoría de junglas, si bufas eso, y es eso, suma el tiempo que te ahorras, cada passing, cada limpieza que haces, es mucho tiempo en el que vas a acabar ahorrando. Entonces yo creo que está bien. A mí me sorprende que, lo han dicho en el chat, que bufen el Kartus jungla cuando en teoría lo nerfearon porque se estaba jugando mucho jungla. Pero oye, ya. ¿Quién soy yo? Pero es un ciclo. Respetéis al Kartus, todos los bufos son buenos. Es un ciclo. Lissing, dejadlo en paz. Quentin Lissing, se reduce el daño de ataque básico y se reduce el daño básico de la Q. Oye. Viendo nivel números, no creo que sea un cambio súper relevante, la verdad. Pero evidentemente es un nerf. ¿Y lo de que no hayan, es lo la de, leche. Lo pero... de que hayan contratado a Mellado para poner las descripciones de los bufos, mira, dale para arriba. Tendría que ver. Tendría ¿queremos que ver? No va con segundas. No, hombre, no. ¡Ole! Chistazo. Joder, tío. Lamentable. Es porque es ciego, ¿no? Vaya basura de tendría... formato Riot España, la verdad. Ahora cuando hablemos de Falco, ya también va a haber chistes, pero vamos. Vaya calvario. Tendría que ver si ahora el Lee Sin con este cambio ya no hace 100-0 con el combo de la patada level 6. Pero claro, eso a lo mejor son copios míos personales. Pero tampoco lo hacía antes, yo creo. Pero ¿qué? El 100-0 no lo hace ahora. Yo creo que limpia. No, limpiará más rápido el Jarvan, por ejemplo. Pero... Es que yo creo que hay campeones que estaban ahí con el Lee Sin en velocidad de limpieza. Es decir, okay. ¿Será tú con un Jarvan limpias igual que con el Lee Sin? ¿Por qué vas a preferir Lee Sin a Jarvan? Si es mucho más seguro, por ejemplo. No sé, son ese tipo de cosas. Que porque... ya Lee Sin estaba para mí en el límite, porque solo lo juega la gente que tiene una confianza brutal. O sea, es un personaje que mecánicamente perfecto, es brutal, pero si no, es bastante pocho, la verdad. Nadie lo dirá, entonces, pero claro, bufo a G2. Claro, entonces si ya de por sí querer jugar tu Lee Sin habiendo otras opciones era... de tenerlos muy bien puestos. Cada mínimo nerfeo que le hagan a este campeón. Pero es que es el pick por excelencia de la jungla. Es juega jungla, Lee Sin. Juega sub por 3. Juegas top, yo qué sé. Ornn o Irelia, Malphite. ¿Sabes? Malphite, por ejemplo. Malphite, literal. Malphite es el pick. Claro, es el pick esencia. Pero es eso, en igualdad de condiciones, ahora mismo Gax, creo que siendo, digamos, lógicos, prefieres otros campeones al Lee Sin porque te puedes cagar encima. Sí, sí, no, sí. Sí salvo sí. Que eso, que seas OTP o al más altísimo nivel, que obviamente. Pues sabes que no vas a fallar mecánicamente. Lilia. No, ¡ay, qué rico! No sé, probé un Tragax, que creo que es aquel que... Uf. Aumenta la curación de la pasiva contra campeones. Aumenta el daño básico de la W. Le van a regular el pH, dicen. Vamos a volver. Sí. Vamos a volver a tener a Lilia en el juego. ¡Vamos! A Lilia top. Se va a jugar en top, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que... He probado, está guapo. O sea, yo creo que ahora mismo, antes de que entre el parche, está bien. Está bien. Pero ahora, si encima se va a curar tanto con la pasiva y tal,
se va a jugar contra Sion y contra Orns. Otro y contra pick muy de Morgans este, ¿eh? No sé por qué. 100%. Ahí... 100%. Muy, muy pick de Morgans, ¿eh? Así que... Yo ahora va a estar muy bien. Está bien. Vamos a continuar. Nico, aumenta... ¡Hostia! Bufo a Pepinero, ¿no? También. Aumenta la movilidad. Aumenta el daño básico y la velocidad de movimiento de la pasiva de la W. En verdad está guapo que buffen a Nico y a Nico 2 en el mismo parche. Sí, la verdad está que bastante sí. Bien. Yo es que este campeón, Todd, no sé qué ni qué decir. No creo que... A ver si le hacen un rework ya a Nico, la verdad. Al Tryndamere se lo funde, por cierto, si vas a ver. Ya, pero es que no tiene ningún sentido. Oye, hombre, es un poco... ¿Han metido un furry en el staff de balance o cómo va esta movida? Yo también lo estoy pensando, El formatting me este veo... no me mola nada, Sí, yo creo que sí. Falta que ponga Kui en alguna esta de la... No. Todd, por favor, ¿me puedes decir qué te parecen estos cambios? Por favor, gracias. ¿Los de Nico? Sí. A ver, yo creo que no hacen falta más campeones para lidiar pues con eso, con el Tryndamere, este tipo de cosas. Un poco rollo... como la área de que jugaba Bisons, pero sin esa movilidad. Pero es el típico campeón que va a dar muchos problemas, sobre todo yo creo que en solo Q. Porque uno para uno es una barbaridad con esto. Contra los tanques, además, es que los puedes hacer papilla. Así que no sé si da mucho para jugarlo en competitivo por eso, porque al final es bastante limitado en ese sentido la Nico AD. AP al menos podías hacerlo de los flancos, ¿no? Y en teamfight se defendía. Pero a mí me parece un campeón peligroso y que yo pensaba que no les gustaba que se jugase en top en su versión AD por los cambios que hicieron para que no se pudiera hacer. Pero me da que con esto, a ver, eso, típico blind pick de según qué campeones, tanques y tal, es una opción más, desde luego. Pantheon, Alexander. Se reduce la regeneración de vida básica, aumenta el alcance y se reduce la amplitud de la Q, la ralentización propia de la E ya no se aplica al moverse hacia atrás y el impacto de la R ahora aterriza más rápido. Luego son buenos cambios. A mí, que la lanza llegue más lejos me parece que tiene o que es razonable, sobre todo en late game o para acabar la fase de líneas, pero que le bajen el ancho se agradece mucho más porque era un cachondeo que no te daban ni de cachondeo. Hablamos mucho del ancla de Nautilus, pues es otro de esos skill shots. Y lo de la E no tenía sentido, la verdad. Yo no sabía, de hecho, que iba más lento. Sí, sí, pero bastante, bastante. Ya, sí, ya, ya, pero mucho, mira. A lo mejor era un 40 o un 50. Y luego lo de la ulti no me queda muy claro lo que hace. Pero vamos, creo que son buenos cambios. O sea, que tarda menos en llegar, ¿no? Desde que hace la animación, pues que tarda 0,25 menos. Pero 0,25 segundos antes lo pone, vaya. Lo de la Q en el parche de antes de que saliese ponía que era la Q corta, en plan, el tap, ¿sabes? Ah, ¿en serio? ¿No es el lanzamiento? Es un nerfeo a la línea, ¿no? Claro, claro. No, creo, es que nerfeo... creo que ya la cambiaron antes eso, ¿eh? No, 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 no. O sea, ponía en el parche Q, entre paréntesis, tap, que es como la Q esa que cuando hace... Cuando la apretas una vez, ¿sabes? La Q sin cargar. El pinchito. Sí. Entonces, es lo que usa. Va a tener peor fase de líneas, pero creo que de support... Que vuelva pues, Pantheon en algunos matchups. Por favor, que vuelva la top lane. A ver, un campeón bonito de support, no sé. Ay, qué asco da este, qué asco. Yo este es mi permaband de esto es una basura de campeón. Este tiempo, vamos. Rengar, se reduce el daño adicional de la Q contra estructuras. ¿Quién no ha visto algún clip de un Rengar tirando tres placas en una web? De Antonio, cuatro placas en 15 segundos. Sí, bueno, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Aumenta el daño adicional de la W contra monstruos. Bebé, ¿qué te parece este cambio? Bien, para que limpie, ¿no? Y que se deje jugar en línea, por favor. ¿No te gusta el Gangplank? No, el Rengar. El Rengar. Ni a él es que ni a nadie que esté cuerdo. Más motivo para permabanear. Es que es un asco. O sea, que juega, que te pilla dos ítems y hoy me ha hecho uno, me ha saltado. Yo iba tan tranquilo, yendo full armadura, además con la Lilia, me ha saltado, me ha pegado una Q y me ha matado. O sea, no tiene ningún sentido. De hecho, se dice que Joaquin Phoenix, para prepararse el papel del Joker, estuvo un año jugando solo Rengar. A ver si lo dejan de jugar en la línea. Solo digo, a ver si dejan solo de jugar digo que igual te renta mejorarte ahora la W de segundas y hacerte un tercer o cuarto ítem de AP. ¿Y el tanque, no? Sí. No, de AP. Un Zhonya, ¿qué coño? De AP. Un Zhonya o un Cosmic Drive. Ah, bueno, claro, sí, sí, claro. Porque claro. La W escala por AP. Rollo como el Bolivar. O sea, tú al final con el Rengar vas a entrar, pero no puedes salir. Si te haces un Zhonya. Vale. Ryze.
aumenta la relación de poder de habilidad de Goku y se reduce la relación de maná adicional. ¿Esto es para que siga haciéndose menos tanque o qué? Sí, literal. Sí, es un poco la idea, básicamente. Hostia, pero... Pero bueno, igualmente... Una pregunta, ¿le bajan el... Ah, pero lo consideran nerfeo y le suben el 5% de la peso, no es un poquito... Pero lo hicieron ya el parche anterior también, ¿eh? Y la gente sigue haciendo solo tanque. Hasta, claro. Vamos a llegar a un punto en el que si siguen tocando al Rice va a hacer el EQ ese que hacía antes, que hacía todo el mundo. Estaba guapo, ¿eh? Claro, o sea, están poco a poco haciendo la transición de tanque a directamente asesino. A ver, pero eso es el ciclo ya, ¿no? Luego llegará un punto que se les irá de las manos y dirán, pues otro rework. Y que se haga Dractar ya, el Rice. O sea, esto chicos, a nivel global sigue siendo un nerfeo. Pero es eso, o sea, van a hacer la transición a que si... Para compensar que no te rente hacer tanque, te van dando otras cosas, pues como tanque, que es lo que hace que esté bien, será una mierda, pero volverá a estar bien en su forma, digamos, original. Sí. Vale, ok. Wukong, se reduce el enfriamiento de la course. ¡Vamos, Maldayon! ¡Vamos! ¡Ole, Mitito Armut! Se reduce el enfriamiento de la W en los últimos niveles. El deslizamiento ahora puede atravesar los obstáculos del terreno, aumenta la relación de poder de habilidad y el daño contra monstruos de la E. Ayer recibieron noticia, finalmente el equipo de Mad Lions se va a quedar con Armut. ¡Vamos! Ganamos el mundial. Pero que es un buffo para el jungla, ¿eh? El de línea, bueno, vale. Que alguien me confirme que se aplica toda la Champion Pool de Armut, es decir, a Wukong volcánico, a Wukong dragón del Jade, a Wukong del inframundo, a todos los Wukones. Todo, ¿no? Entiendo que sí. ¿Wukong y el Jade? No había escuchado esas skins. No, es la primera de todas. Sí, da igual. La cosa es que ahora Wukong lo puedes flexear a la jungla, lo cual hace que los drafts de Mad Lions, cuando blind piqueen Wukong, tengan más sentido. O sea, que van a obligar a el Yoya a spamear el Wukong. Hombre, el Yoya se va a hacer OTP Wukong también. Va a entrar en el meta, ya fuera de coña, ¿eh? En verdad sí, es su oportunidad para refichar Armut como coach. Tiene de todo menos CC hasta el 6, obviamente. ¿Sabes? Reubican Armut como coach de Wukong para el Yoya y metan un nuevo top laner. Literalmente la oportunidad perfecta. Mac, hazlo. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta? Uh-huh. Sí, yo creo que es necesario que haya un campeón nuevo en la jungla. Está guapo. Creo que es necesario. Y... Claro, o sea, es que ¿cuánto tiempo lleva el meta de Viego, Lee Sin, Xin Zhao, el Jarvan por ahí de vez en cuando? Todo el split, literal. Y el anterior prácticamente. Y el anterior. Pero bueno, que el Wukong es más o menos el mismo tipo, ¿eh? Sí, o sea, es que todos los jugadores que se juegan son así. Sí, literalmente. Iniciadores. ¿Y ahora te puedes hacer tanque, Gax? Yo creo que sí, yo creo que te puedes hacer. Creo que el Chem Tank into Zonia puede ser una opción. Porque su E escala. Escala. Sí, no, daría la con. Sí, o la W. Escala con daño mágico y la W diría que también. Sí, sí. Entonces, eso. Creo que solo la W. Pero yo creo que se puede jugar tanque. Así que. ¿El Chinzao lo han tocado o no? Lo tocaron hace dos parches. ¿Y ya está muerto? Se juega menos. No creo que esté muerto, pero joder, se juega menos. Bueno, me tendré que conformar. Sí, creo que es un buen resumen. Queda un campeón también por ahí. Yasuo aumenta la vida básica. Quentin, aumenta la vida básica. Se reduce el enfriamiento de la R al principio de la partida. Le sacan skin, por una pequeña puntualización. 30, que no tiene nada 30 que ver. De vida es bastante también. Cuidado, con los 30 de vida, y eso es lo que iba Toad. Todos los uno contra uno donde Yasuo muere por un juicio. Cuidado, que ahora ganarán algunos, ¿eh? ¡Grande! Eso, tío, amigo, o sea, a lo mejor el 0-10 se queda en un 1-5. Bueno. ¡Grande, joder! Grande. Como dijo un filósofo español, toma tornadito otro que te meto, ¿no? Otro cambio que no se entiende hasta que no llegue el próximo movimiento. Parche. Cuando llegue el próximo parche y veamos la skin nueva, pues también lo entiendes. Aquí tenemos el Yasuo, ¿vale? Está muy bien. Recordad que. ¿Se sabe cuál es el parche del MSI? 12.9. Será el siguiente, claro. O sea, el siguiente es el 8. No, el siguiente es el 8, será el 9. O sea, en el 9 harán todavía travesuras y en el 8 harán travesuras y en el 9 se pondrán en serie. Igualmente. Traerán a Mark Jeter de las Bahamas y dirá, bro,
Tenemos aquí un problema de cojones. ¿Habéis leído a los Crawler que a lo mejor que quizás no sale el MMO del LOL? Sí, bueno, que estaban trabajando muy duro, ¿no? Me jodieron. A ver, no que, a ver, fue una forma de hablar más de sí mismo en plan, a ver, rollo, a lo mejor el MMO del LOL. A los Crawler no le mola nada hablar de sí mismo ni de sus cosas. Claro, claro. No le mola nada. A lo mejor el MMO del LOL no sale. Y yo creo, bueno, yo pensando que, digo, yo no creo que sea así, la verdad. Un poco bait puede ser, ¿no? ¿Coña? Yo creo que no era así. Yo creo que es un poco una forma de hablar. Ay, que Riot es capaz de cancelar el proyecto. Pero me extraña mucho. El MMO, me extraña mucho. Creo que es el proyecto que prácticamente no se sabe nada de él. Que más coñazo han dado, ¿sabes? Me resultaría raro que lo cancelara. A ver, a mí me parece un poco raro cómo lo anunciaron, ¿eh? Fue en plan, bueno, pues mira, da la casualidad que estamos haciendo un MMO. Ya, pero todo el mundo está esperando el MMO del LOL. Ya, pero es como muy raro todo, ¿no? Lo anunciaron así como muy... No sé, no costaba nada, rollo, poner una imagen en una cuenta de Twitter random y ya está, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Estos guajes de Riot, no hay Dios que los entienda, macho. Pues sí. Vamos a darle las gracias a la gente que se ha suscrito. Ya sabéis que todos los que suscribís entréis en el sorteo de una de un tremendo portátil y de una silla Drift bastante guapa. Y se ha suscrito en este programa Grave Bass, Señor Choco, Sergio Alf, Tribunal Supremo, Radioactivo Cash, G6, R. Cubela, de Canet, de Alfa 25, Alex de Feeder, Feda Pop, Otaku Culiao, Issei 9, Pulga Toe, Senju 01, 10, Batbat 19, Reguero, la gente de China Gap que nos ha hecho una tremenda ride, DLM Show, se ha equivocado, este un poquito es Yo Juan disléxico, el, también se ha suscrito, Benzemalo, Drizzo Urden, Miki Crack, Majar HD, Reciete 4/7, El Chuleta de Pollo. Muchas gracias a todos. Se agradece vuestro apoyo. Roangui, que también se acaba de suscribir. Así que, ¡gente! Lo he intentado, pero no me deja esta basura regalar suscripciones. ¿Cómo que no te deja? Te no, he dicho pero porque antes hay cobertura. Ah, bueno, a ver, yo tengo 4G, pero no... Ahora sí me deja. Ya está. Pero no te salen. No están saliendo, ¿eh? Ahora. No están saliendo. Espérate, bro, que tengo que regalarlas una en una. ¿En serio? Claro, no, porque no puedo poner dos. Pero tú puedes poner rollo... Bueno, pues regala 5. Tampoco te flipes, ¿eh? ¿Cuántas? Un regalo de Blob. Gracias, Blob. Le ha tocado ¡olé! A Blue... ¿Quién? A Blue Lady. Blue Lady. Espérate. Y... No podía haber dado a mí. Ya esa era la del videojuego, ¿no? Esa era Lady of Us, ¿no? Este me he confundido. A ver, va otra. Y a ver qué le son más caras en el móvil, Blob, ¿no? Que en el móvil son más caras, brother. Me la peló. Vale, ya está. Como si te has por el dinero. Víctor LV14/. ¡Ole! ¡Dale! ¡Ole! ¡Bravo! Ahí está. Oye, son las 4, que la gente se pone nerviosa. Gente, a las 4 habíamos dicho que íbamos a hablar de una cosa, ¿verdad? Tic-tac. Sí, tic-tac. Ya, es verdad. No sé qué pensará Dotis por esto de darle a dinero a las empresas de la competencia. ¿Te han pinado de Dotis por? Aún no. Vale. ¿Aún? Eso quiere decir que... A ver, nunca se sabe, ¿no? Hay que dejar siempre la puerta abierta. A ver, en algún momento le peinarán. Estoy preocupado, ¿eh? Hombre, espero irme. Bueno, la noticia que la de Anonymotum. Bueno, Eros también me había dicho que quería venir a hablar del tema, pero no ha venido, así que pues no eso. Bueno, Eros estaba ocupado seguramente en el Bernabéu haciendo cualquier cosa. Vale. No. Anonymotum, ¿qué tal estás? Pues igual que antes, bien. Ya está, no ha cambiado nada, ¿no? No te ha dejado tocado el parche ni nada. No. Llevo unos días sin jugar al LoL, así que me da un poco igual. Estás bien. Más salud mental, ¿no? Entonces es normal que estés bien, cabrón. Ahora entiendo. Cosas te pasan. A ver, ¿qué hay que hablar de Koi? Pues... Dame un segundo. Tú sabrás, ¿no? Vale. Leo una publicación... Ahí sí. ...de un señor, ¿no? Que en el día de ayer dijo lo siguiente. Sources. Koi reached an agreement with Big Clan GG on pace buyout of Arbenderlaw. The German will be the new coach of EVI's team. Tranquilito, cerebrito. ¿Me lo puedes decir más despacio? En español. Está en español debajo. En español es fuentes, 2 puntos. Koi llega a un acuerdo con Big y paga el buyout de Arbenderlaw. El alemán será el nuevo entrenador del equipo de EVI para el próximo split. Cuéntame. Pues, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Básicamente, Anonymotum, es decir, tú. Efectivamente. A ver, ya iba sonando que iba a cambiar Coach en, ¿sí?
en COI. Sí. Y bueno, a mí me llegó la noticia, creo que ha sido durante este finde. COI ha decidido pagar el buyout por Arbindir. ¿Se sabe cantidades? Yo no las tengo confirmadas, así que no puedo decir nada. Es mucho dinero. Una horquilla, una horquilla. ¿Sonaba alto o no? Es bastante dinero. No tengo ni idea. Es bastante dinero. Vale. ¿A partir de cuánto es bastante dinero? No te lo voy a decir, pero... Espera, vale. Gente, para vosotros, ¿a partir de cuánto es bastante dinero? No sé, a partir de 100 euros para mí ya es mucho. Sí, 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 sí. Entonces más. A ver, Koi lo intentó el split anterior y era demasiadísimo dinero. Ahora es bastante dinero. Para mí... ¿Acaba ya contrato después o qué? Creo que en términos de esto de aquí, creo que es... No sé si decirte más de 25.000 euros. ¡Eh! Yo no dudo mucho que vaya a decir algo al respecto. No. Yo mi pensamiento. Para vosotros, Gax, ¿cuánto es mucho dinero para ti? Teniendo en cuenta concepto, Europa, Arbindir, que es un entrenador que el año pasado... ¿Cuánto, ¿cuánto costó Grabs, por ejemplo? ¿Cuánto costó Grabs? Grabs 160.000 y pico. Bueno, 160.000 fue por lo que salió la cláusula, pero luego no sé cuánto pagaron por él. Luego siempre bajan un poco. Es lo que se dijo, pero luego... Tuvo que bajar bastante. Considerando staff, lo que tú estás diciendo me parece poco. No, a mí me parece que Grabs salió relativamente barato, pero que Grabs no cobraba. Pero es que Grabs, pero además Grabs salió prácticamente instantáneo, o sea, sí. No se dilató en el tiempo muchísimo. 100k no claro. Pagado. Fue de los primeros, pese a que ellos. O sea que sí, fue de los primeros. No. 100k no han pagado ni de coña. Pero esto es pura especulación, ¿o tenéis info? Porque. Pero como no la tienen confirmada, pues no lo dicen. Por Arbindir. Yo la tengo, pero no la voy a compartir. Yo no la tengo. O sea, no puedo decir nada. Vale. Dame más información, Anónimo, tú, por favor. Pues parece ser que COI dejaría de contar con Falco, hasta donde tengo entendido. Y él sería el nuevo head coach del equipo Ibai. ¿Head coach? A ver, coach como mínimo. Coach como mínimo, sí, yo tengo entendido que head coach. Entonces, supongo que estos días se estarán reuniéndose y viendo qué hacer con el equipo de COI, si hay que cambiar más piezas o no. Obviamente, antes tenían un plan, ¿no? De que entrara, pero el staff tiene que meter mano ahí. Si es el nuevo, pues entiendo que tendrá que decidir cosas. Y a partir de esto, pues se irán anunciando nuevas noticias. Una pregunta, cuando hablamos del fichaje de Arbindir, o Arbindir, no sé cómo se dice, ¿incluye también a parte de su staff o hablamos solo de él? No sabemos. Hombre, será, yo solo tengo entendido de Arbindir. A ver, no sé en el OL, es que entiendo claro, que Quentin lo pregunta porque habitualmente cuando tú fichas fichas a Ancelotti, fichas a Ancelotti y su staff, fichas a Mourinho y está... En el LOL, a veces se quedan pequeñas piezas. El único caso es el de Grabs y Duffman, que sí que van juntos, pero por lo demás no me suena de... No, normalmente se separan. No, bueno, no te creas. Yo creo que, o sea, no simplemente segundo entrenador obligatoriamente, pero sí que creo que muchas veces pasa esto. Por ejemplo, cuando entró LS en Cloud9, Fire estuvo instantáneamente fuera también porque él tenía su staff. Otros entrenadores han hecho un poco lo mismo. Entonces, no sé si imagino que alguien se traerá, aunque sea un analista, alguien de su confianza. Suelen funcionar así la gente. Quieren tener alrededor a gente de su confianza con la que saben que pueden trabajar bien. Señor Eros, buenas tardes. Hola, ¿se me oye? ¿Se te hola. Sí. Hola. No sé si tienes... Esa fiesta, ¿tú sabes cuánto ha costado este señor? Yo, la verdad que no te voy a mentir. Vale, perfecto. ¿Cuánto tienes ni una idea, ni siquiera una ideita de cuánto puede haber costado? A ver, no, pero sé que... En Big tenía puesto después de que se hubiese retirado, así que si ha aceptado la oferta tiene que ser algo importante. Vale. O sea, el contrato de Arbindir con Big era algo más allá de solo ser head coach, ¿sabes? Entonces supongo que la oferta tiene que ser extremadamente buena para que le haya interesado. Vale, ok. Ahora, la pregunta es... Anonymoutum, como persona que ha dado esta noticia... ¿Qué ha pasado con el actual
head coach de Koi, que es Falco. Hasta donde tengo entendido, no van a seguir contando con él. No sé si luego esto puede cambiar, porque a lo mejor necesitan más gente para el staff y demás, pero hasta donde yo sé, no han separado caminos. Eros. Yo lo mismo. Lo has resumido muy bien, la verdad. ¿Tienes una información? No, haré eco a las palabras de Anonymotum, la verdad. ¿Qué opináis de este movimiento por parte del equipo de Koi, de traer bien a Arvindir y cambiarlo por Falco? Abrimos debate. Gax, yo, luego vale. Quentin. Bueno, Anonymotum tú primero, por supuesto. Luego vamos a Gax y Quentin. Vale. Yo me voy a abstener de opinar. ¿Por conflicto de interés también? Porque hay off-season de por medio, Juste. Vale. Espero que me entiendas. Vale, rata, pirata. Hostias. Por si te ficha para algo. Yo solo digo que tengo una off-season. Es lo único que voy a decir. Off-season killer. Vaya pirata, tú. Ya está. No voy a dar mi opinión. The Pirate Rat. Ok, perfecto. Vale. A mí me sorprende que Arvindir no esté en Legia. Entonces, a mí también. O sea, yo todas las personas que he escuchado hablar sobre él, todas las reviews, todas son increíbles. Entonces, si sigue así, yo creo que es un fichaje muy bueno. Eso sí, Falco tampoco creo que sea malo. Entonces, a lo mejor que se hubiera quedado con otro tipo de rol en Koi no habría estado mal. Pero no tomo yo las decisiones. Obviamente, no tengo nada que ver. A mí Arvindir me parece muy, muy bueno. La verdad. Es tan bueno. Es ese nivel. Arvindir tiene ese nivel de como decís. Un nivel marauder, por ejemplo. Porque, por ejemplo. A mí, todo el mundo que me ha hablado de él, gente de todas las ligas, de todos nivel los colores crasher y de todos los sabores, es de los pocos coaches que absolutamente nadie me ha hablado mal de él. Yo tengo por aquí, de por los ejemplo, poquitos. Arvindir, esta temporada, ha jugado. Primero, el contrato de madre de Dios, el contrato de Arvindir, según la Ligpedia, acaba en 2023. O sea, no en 2022 para 2023. No, no, acaba han pagado por él. 2023. Sí. No, no, pero que Arvindir hace poco firmó una renovación muy tocha con Big, ¿eh? 2023. Vale, 2023, ¿vale? Luego, ha por estado. Cierto, dime, Quentin. No, iba a contar la anécdota chorrada de que el nombre de Big, eso de Berlín International Gaming, es bastante cómico, en mi opinión, ¿eh? Pero ahí está. Bueno. Luego. ¿Por? No he entendido el chiste. No, ningún chiste, que se llaman así, Berlín International Gaming. Ah, vale. Luego, en el equipo está, en el equipo de Big está Benur, que no lo conozco. Esta temporada, por cierto, han acabado Benur era una sextos. Peli. Estampaditas. Este tío es tonto. Han quedado sextos en la temporada regular y cuarto en playoffs. No sé si eran favoritos o no, porque la verdad no tengo mucho conocimiento. Tenían a Pabu, que era el que estaba en Australia. El jungla de Pentanet. Espera, un tío que juega el MSI aquí RL y normalillo, vaya. Bueno, no sé si es normalillo, yo no le he visto es jugar. Es normalillo. ¿Eh? También es que hombre, la Liga Alemana, 6, la Liga Alemana es, normalillo, es, una, ¿no? es una broma de mal gusto, pero Big se ha estampado bastante, ¿eh? Luego, sí. Zaze, que yo no creo. Coño, ese sigue vivo. Zaze, el de SK. Kedui, que tengo entendido. Kedui es muy bueno. Tengo entendido que tengo interesa entendido bastante gente, ¿no? Kedui es muy bueno. Oye, ese equipo no se ha turbo estampado con Zaze y con Kedui. Escúchame. Creo, si Arvindir ha conseguido hacer top 4 con este grupo, no sé qué ha costado, pero le han pagado poco a Arvindir, ¿eh? ¿Cómo? Si este quinteto ha conseguido hacer top 4 en playoffs, que lo fue, en Liga Rural quedaron sextos, pero en playoffs que la Prime League es una casa de putas. Es una broma, yo estoy de acuerdo. Escúchame, este equipo, este roster de Big, comparado con los rosters que ha tenido Big, que literalmente no hay cuatro equipos competitivos en la Liga, es mucho peor, Sí, en eso es mucho peor este roster de Big que los que ha tenido durante el último año y medio, que por cierto los ha montado todos también, en Big. También la Liga es mucho peor, de decir. A ver. O sea, correcto. Es un cabaret. Disculpadme una cosa, pero ¿me estáis diciendo que este equipo perdió
0-3 contra Unicorns. Contra Unicorns of Love. Sí, sí. Hombre, edition. Viéndoles jugar, no eran malos Unicorns. Compuesto por Ivo, Lurox, ¿habéis visto? Ruby. Vale, bien. Y usted, pues cuidado con este equipito, que a lo mejor te da un susto en Neumasters. A mí no me claro. va a dar, yo no Formatín, juego. ¿Eh? Bueno, pues ya te digo, cuidadito este equipo. Yo no juego. A ver, es una estampada quedar cuarto en esa liga. Sí. Con el roster que tiene, es así. Es lo que hay. Pero que Arbimir es bueno, todo el mundo también es un, lo dice. Es un, raster, es un roster cuyos jugadores, muchos de ellos, interesan a bastantes equipos. Y que iba a decir es también... Es un mercado bueno donde ir a buscar. Literalmente que, la peña está deseando irse de salió. Y que iba a decir una cosa, que creo que Kedui... Salta, es que tengo entendido que Kedui puso que escuchaba ofertas. Sí. Es gigante, ¿eh? Pablo sí, también verdad. Puso que buscaba ofertas y los demás porque no lo he sí. mirado. Pero algo raro pasa en Big de cambiar todo el proyecto entero, ¿no? ¿No os parece que es un poco raro? Que se han estampado. ¿Es por eso? Sí. Bueno, se han estampado, habrán tenido problemas. Hombre, este, es equipo, que a mí, este equipo no se puede permitir no ir al European Masters. Claro, joder. En la liga, como... en la Prime League, como está la Prime League ahora. O sea, es que es criminal, ¿eh? O sea, por mucho pero... que el roster no sea igual de bueno, no me jodas. Pabu, Zace, Kedui. No son malos que... tíos. Ah, con eso tienes es que ir. Pero yo creo que es bastante inferior este Vic que el que ha ido en los últimos bueno, años. Bueno, sí, claro. Semis, ¿eh? El de los últimos sí, claro, años. Coño, tenía a Ricker y el tenía de a Tano, Ricker, ¿no? El de Melonic, el de SLT, el de Seath. Oh, vaya, jugadores de Koi, perdón. En melones. Pero es que a lo mejor parten de la base de decir, oye, con la estampada que nos hemos pegado, podemos vender piezas, claro, y damos la mitad de verano como... de chill y luego hombre, para 2023 es que si, cuidado, si, ¿eh? si sacan pasta de Arvindir, si sale Kedui también, imagino que si sale será con buyout, pues te juntas un dinero va la típica, es lo que digo, muchas veces se traen a showmaker. Cuando un proyecto no en primavera no te sale bien, y ves que para verano no puedes mantener las piezas, sabiendo lo difícil que es cambiar cosas sí, sí. para mejorar en verano, a yo ver, es que entiendo que hagas este tipo de cosas. Yo entiendo que si te has estampado con un roster caro, como pueden hacer esta gente, saca dinero, este año lo das entre comillas por perdido, porque ya estás viendo que con lo que tienes está dinamito el equipo, y te haces un roster para 2023. Sí. Yo imagino que es un poco lo que están pensando. Efectivamente, pero tienen a Kanani firmado. No, pero tienen a Kanani. De sub. Ah, no, also sub. Tienen a Kanani firmado de Strategic Coach. Pero hasta mayo, hasta el 5 de mayo de 2022. Claro, pero igual se lo quedan, ¿no? De... Sí, igual, se igual lo suben a head igual coach, hasta pues, ahí bueno. la de suben, hago cambio y ya que te tengo lo aquí. Lo suben pues, a head de... coach. O sea, lo tiene fácil para solucionar eso, vamos. No hay, ah, que no hay problema. Estuvo en 2021 en NA. Claro, es verdad. En Flight estuvo con el claro. entrenador este de Giants. ¿Cómo coño se llama? Sharks. Ah, con Shark. Con Sharks. Sí. Con Sharks, sí. Era un staff ilusionante. Que Sharks creo que sigue ahí, ¿no? En Flight. Sigue ahí, sí, sí. Con Sharks la IFA. Sí. Claro, o sea, sí, sí. Vale. ¿Y qué os parece? Yo creo que no sabías es que estaba en Big, pero claro, entró en diciembre de 2021. Entró hace poquito. Cambios, ¿qué os parece el movimiento en general? Fuera. Bien. Fuera Falco. Bueno. Hombre, yo creo que los dos, personalmente, lo dije creo que ya hace tiempo, cuando se anunció el staff técnico, que no me terminaba de convencer lo que tenían, no por individuales, sino porque creo que los dos cubrían un perfil muy parecido. ¿Te refieres a Aciado y Falco? Claro. Correcto. Vale. Creo que los dos estaban cortados por el mismo patrón y creo que los dos me parecen bastante decentes o muy buenos, pero siendo lo mismo. Por pero tanto, es que volvemos uno a las de mismas. Head coach, y Arvindir es igual. ¿Y supongo como mismo. ¿Qué perfil es? ¿Qué perfil es Arvindir? Yo creo Arvindir. Que Arvindir es más un head, yo creo que obviamente sabrá del juego como todo head coach. Ahora que no parezca que cada head coach que hay en cada equipo no sepa del LoL y el que sepa es el assistant. Nunca pasa eso. Mm. Pero creo que Arvindir, con el tiempo que llevaba en Big, que si no me equivoco llevaba más de 3 años, sí. creo que se habrá convertido en una figura que sepa, además del LoL, gestionar un grupo. Y, si, y, creo que, y creo que la figura que se va a quedar a su lado, sea Falco o sea Aciado, que según comentáis vosotros parece que Falco no será, pues me parece una manera de estructurar un cuerpo técnico desde mi punto de vista, más ordenada. ¿Alguien sabe si Arvindir tenía assistant coach habitualmente? No lo sé. Habría que ver. Diría que tenía Canadia ahora. Ahora sí, pero... Siempre lleva la lista, que yo sepa. Alguien tendría, ¿no? Es que a mí me suena que estaba solo.
¿Todo el rato? Sí, la mayoría de veces ha estado solo. A mí hasta es que me quiere sonar hace... que cuando fui allí a Berlín y tal, y estuve por allí, estaba solo, no había nadie más. ¿En serio? Sí, no tenía un assistant ni nada, o por lo menos no me dijo nada. Por eso preguntaba si suele trabajar con alguien o es como... Mauro dice más... que tenía a Simon, que está ahora en Vitality. Ah, Simon, pero Simon... Simon sí, es Simon el que estaba fue... también en... Simon el que dice, ¿no? Robe, Simon dice... Simon, bueno, es el que entró, Simon es el que entró en Vitality hace nada junto con Jarnan, ¿no? Sí, estaba en SK o en algún lado, ese pavo, ¿no? En otro equipo de la LEC, me suena. Pero no sé si estoy buscando algo rollo assistant. Voy a poner As. Kanani. Simon. Creabae, que no sé quién cojones es. Creabase, no tengo ni idea de quién es. No, Creabase, no. Creabase. Creabae. 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 Cuidado con el nombre, ¿eh? Creabae. Before anyone else. ¿Sí, lo de Baez? Sí, Baez, sí. Eso sí. La Baez, eso, claro. Sí, sí, sí. No sabía. Hombre, yo sinceramente, venga este chico solo o venga este chico acompañado de alguna elección que le elija, yo también imagino que habrá preguntado en COI qué prefieren hacer ellos. Yo, si soy COI, quiero hacer cambios, pero sin tampoco trastocar la estructura entera del conjunto, ya que me traigo un tío nuevo como head coach, que menos que quedarme con el assistant que he tenido hasta ahora. ¿Puedo hacer una pregunta que quizás genere un poquito de polémica? Comenta. A lo mejor Juste solo la genera, solo es polémica para ti, ¿eh? ¿Quién es mejor entrenador? ¿Falco o Marover? Ay, no. Me voy a la web a seguir redactando. Yo no me voy, ya está. A día de hoy. No me voy a. No me yo voy a creo que tampoco hay debate, la verdad. Creo que comparar a los dos es una manera de crear una narrativa que no existe porque son dos perfiles diferentes, dos tipos de equipos diferentes y es así. Es vale, así. Muy bien trabajado, Gax. Muy bien trabajada la offseason, Gax. Muy bien, es así. ¿Cómo trabaja el perro? No. Lo conocido como... Si le quiere fichar Marauder o si le quiere fichar Falco, cualquiera de los dos... La conocida como la táctica Toad amarillo, ¿no? Oye, no te lo pierdas todo diciendo esto, ¿eh? O sea, ya, sí, bueno. O sea, ya vamos, el lobo más. Bueno, gente, tenéis que entenderme, coño. No, Gax, ¿y tú qué opinas de Arvindir? A mí me parece bien. Vale, ¿creéis que Arvindir, esto...? Arvindir ha sido colega mío hace mucho tiempo. O sea, no, que... fuera de coño. Ah, que te mueves por colegueo. Ya, Gax, ¿te gusta el color morado? Gax, ¿te gusta el color morado? Sigo opinando. Yo sigo opinando. ¿Se vienen cositas? Yo sigo opinando lo que opinaba la semana pasada, la anterior, cuando sea. Creo que debería haber un nuevo head coach, lo dije y lo mantengo, y parece que va a suceder. Pero si Falco quisiera, yo dejaba a Falco. ¿Por qué? Porque yo creo que Falco tiene un... puede ayudar como assistant coach muchísimo, opinión personal. Es un perfil que creo que se ha demostrado que la evolución de los equipos no es aumentar los jugadores que tienes, sino el staff técnico, y ya está. Eso sí, a lo mejor Falco solo quiere ser head coach, que entonces ahí evidentemente no puedes estar. Pero si yo fuera Falco diría, oye, yo quiero seguir en este proyecto como assistant coach, y esto es lo que yo haría, yo personalmente yo. No, Falco, pero Juste, una cosa. Sí. Siguiendo con tu idea, que me parece muy razonable, la verdad, tampoco sabes si la situación del equipo es... A ver. A lo mejor Arvindir le ha dicho no. Claro, o no sabes si el equipo estaba o está diseñado para tener más miembros, ¿sabes? Y no hablo de, necesariamente de presupuesto. Sí, claro, la estructura del club, ¿no? Claro, o puestos de trabajo y demás. Bueno, pero COI se puede permitir tener a Falco. No hablo de presupuesto, vuelvo a decir lo mismo. Sí, se refiere a cómo reparten las tareas y todo ese tipo de cosas que mejor no por ejemplo. Planeado. Habitabilidad, zonas de curro, o sea, que no hablo solo de como dirías tú, el parné, puramente hablando, ¿sabes? A ver, también hay una variable que no estamos considerando, que no digo que sea así, pero que igual viene Arvindir y dice a mí Falco... No, eso es lo que he dicho, claro, por Arvindir me la pela, dice que... Me la pela, no, o sea, sí, o sea si entra... No, no, pero eso es lo normal, ¿no? Si entra un puto coach nuevo, elegirá a quien quiere tener de... O, obviamente. Sí. O incluso... De assistant, a menos que haya algo muy especial o un motivo de peso, vaya. Hay... Aquí hay varias posibles soluciones. Que sea el propio Falco que diga, si no quiero estar de head coach, no quiero seguir. O que los propios jugadores incluso hayan dicho, no queremos seguir con Falco. Es decir, hablamos de especular, que yo no creo que haya pasado. Si hablamos de especular, claro, hay un montón de posibles variables. O sea. O incluso, Quentin, una opción que es que puede ser derivada de la última que tú has dicho, perdón, que quieran que los jugadores no quieran
a Falco, más que los jugadores no quieran a Falco, es que a lo mejor a los jugadores los que se vayan a quedar, y los jugadores a lo mejor prefieren que se quede a Ciado, porque a Ciado ya es el assistant coach de ese equipo. También os digo... Y tú puestos a realizar cambios, tampoco vas a tocar tampoco todas las bases del equipo, que menos que quedarte con el en caso de que te vas a quedar con uno de los dos, que menos que quedarte con el que ya estaba haciendo esa función este split pasado. A mí me parece también entendible esa posición. Baby Caster, ¿qué querías comentar? No, y que hay un tema que no estamos pensando, que el que más feliz va a estar en el equipo de que venga Arvindir es Salutatus. No, o sea, este hombre tiene que estar contentísimo. El más, tiene que estar contentísimo. El más contento diría que Seaz. Seaz también, pero vamos. Pero Seaz acaba de sacar otra vez la foto esa que le mandó a Ibai con los trofeos, cuando le mandó la oferta. Lo digo porque igual a SLT no le hace tanta ilusión, ¿no? Hombre, no, sí, yo creo que sí. ¿Sabes a quién le ha hecho mucha ilusión? ¿A un top laner que de repente se ha puesto a contestarle cosas a Arvindir en Twitter? Meloni. Pero hay una cosa que... Cuidado, con eso. Salutatus estuvo con Arvindir, ¿no? Si no me equivoco mal. Sí, estuvo. Y el mejor nivel de Salutatus lo vimos en Big. Entonces yo me imagino que Salutatus está diciendo, coño, viene Arvindir, vas a ver el equipo jugar para la top lane, que es lo que a mí me gustaba, aplaudimos. Muy bien. Si para la top lane hagan lo que hagan, sea quedarse con SLT o que viniese Meloni, los dos explotaron como jugadores con Arvindir. Los dos. Sí. También te decía una cosa. Como dice el chat, Meloni prefirió Francia, ¿eh? Aquí que no venga. A ver. No. Alguien no, que elige Francia antes no que España, aquí no vuelve a entrar. No prefirió. Aquí no viene. No prefirió. Meloni quería jugar desde casa porque estaba terminando. Como dice el famoso Twitter Nanosexo, no dejaré subir al barco a nadie de los que se haya bajado. Y que también Game Ward, que es el equipo en el que estaba Meloni, jugó también con una baza importante, que es que en Game Ward juega actualmente, hasta que se sepa lo contrario, juega con el que era también su jungla en Vic, que es Akabane. O sea, digamos que allí Game Ward, pues, al poderle fichar a ambos, jugaba con esa baza de aquí vas a poder jugar. Akabane, por cierto, no es bienvenido en este país tampoco, ¿eh? No, tampoco. Se salva un poco porque le gustan los gifs de Hazbula, pero me la pela. Le puso un tuit muy feo a Flaket. Ese tío no entra en mi casa. De la camiseta. Ah, bueno, ¿no? Bueno, entonces. Ese tío no entra en mi casa. Bueno, es igual. Suficiente he tenido con terminar octavo la LFL. ¿Qué cambios más creéis que va a traer esto? Y usted, es que esto. Hombre, no sé. Espero no ser el único, supongo que no. Pero a mí me está diciendo que. Vale. Viene el tío que ha formado 3 años rosters ganadores en Big, o más o menos ganadores. Sí. Se va a juntar en top, sí o sí, sea opción con la que sea, con un top que ya ha tenido. Se va a juntar en bot, con el support, con el que ya ha tenido. Y hay un señor que también explotó con él, en la mid lane, joder, en la leg. Ricard. Que dicen que no sigue el leg. Bueno, está muy apetecible. No me habléis de Richards, por favor. No. A ver. No me habléis de Richards. ¿Creéis que esto va a suponer que Ricker esté más cerca de Koi o no tiene nada que ver? Hombre, que se lo piense. Mira. Que le acerca, sí. Que le acerca un 0,1%, pues puede que también. Esto acerca también. Puedes decir bastante. Puedes decir, ni de coña, chaval. A mí me han llegado varias... A mí me han llegado varias infos y varias infos de fuentes independientes de que este movimiento se puede hacer, que suena muy a teoría de conspiración. Yo he dicho que vamos, a lo mejor no sé si le puede hacer. Tú me estás diciendo que vale. Voy a preguntarle a los leakers, ¿vale? Mira, pero... posible es todo y cosas más raras han pasado. Pero Mad Lions apostó por Ricker. Yo ya dije, me parecería XD dándole un split, cargártelo, y me parecería aún más XD que no solo no lo bajases a tu academia para reforzarla, que te estás jugando descender, sino que encima reforzarías a un rival. Pues entonces todavía tengo una noticia para ti, porque esta mañana, que lo he estado comentando en el programita de por la mañana, yo soy el primero que he dicho que me parecería raro, que no bajaras a Ricker a tu equipo academia, porque le refuerzas, le das más rodaje y le conviertes en un futuro posible, o en una posible vuelta a tu equipo, o en una posible venta con la que recuperar o ganar dinero en la operación. Pero claro, eso implicaría que Nighter, en su mejor split para mí como mid en Mad Lions, o se fuera o cambiara de posición. Ya, pero... El hecho de que Nighter cambiara de posición es algo que se valoró, tengo entendido, el split pasado.
pero el mismo jugador desistió. Y había una persona de Mad Lions en el chat hoy, esta mañana, que me ha puesto literal: Nighter no se mueve de mid. Hay una cosa que no tenéis en cuenta, y es que si Ricker sale de... Si Ricker sale del conjunto de LEC, a la academia no puede ir. Eros y Anonimoto, por favor. Oye, pero... Una cosa que no tenéis en cuenta, y es que aparte de eso, si tu agente es listo y bueno, tú normalmente firmas con el equipo una cláusula donde tú te niegas a bajar a la academia y que te dejen ofertas, ¿sabes? Explorar ofertas. Y vale, seguramente lo hayan hecho así y Ricker no baje a la academia. Pero una pregunta que yo tengo, Eros. Yo no, qué locura. Y luego, Anonimotum, ¿tú crees que Ricker podría acabar en COI? ¿Qué información tienes? ¿Qué piensas? Que yo sepa, creo que COI sí que ha preguntado a Mad Lions por él. Sí. Así que se puede dar. A ver, pero Mad Lions, antes de fichar al... ¿Mad Lions ha dicho es algo? Que... ¿O ha dicho peínate? ¿O qué? Es o... que, a ver, que Mad Lions me parece normal. Está en stand-by con su midlaner, a ver si acaban de firmar o no a otro midlaner y a ver qué pasa, ¿no? Pero vaya cacao. Si tú quieres otro midlaner, supongo que lo primero que tienes que hacer es deshacerte del que tienes, ¿no? Bueno, Fnatic no lo hizo así, ¿eh? O sea, no vas a vender a Ricker y luego quedarte y tener sin nada. El supuesto, si, venden, claro. Si venden a Ricker y tú tienes que hacer un fichar a otro jugador que tenga otro equipo, te van a pedir más dinero porque saben que necesitas un midlaner. Claro, te van a atracar. No. Y si primero no fichas lo que quieres y luego te deshaces de lo que te sobra. Yo puedo hablar de eso. Más o menos te al revés. Anónimo tú. A ver, a ver. Lo primero, Mad Lions aún no tiene head coach en la academia. No sé si se anunció ya que... Sí, bueno, lo anunciaron. Vale, bueno. Pues obviamente van a tener que firmar eso lo primero para saber si Ricker puede ir a la academia o no. El Lex están mirando otros midlaners, obviamente. Y... exacto. Y en principio lo que yo tengo entendido es que Nighter está fijo ahí. O sea, no, sí, Nighter no se va a mover. A no ser que venga un nuevo coach y diga, pues no. Pero en principio está fijo. Yo sí que tengo entendido que el movimiento de Ricker a COI es posible, pero también hay otros equipos de RL que están mirándolo. Obviamente. Para picharlo. Y no son equipos de RL malos, ¿eh? Estoy hablando de. No. Sí, es una opción de mercado cojonuda, Ricker. O sea, en la Liga también le han echado. Para los equipos que quieran ganar su respectiva RL más optar a ganar EU Masters, Ricker tiene que entrar en tu plan, sí o sí. Debería. Es que la LEC. Cuenta y quería hablar. Habrá jugado. No, que la LEC ha jugado como ha jugado, que en mi opinión es uno de los grandes problemas que tenía Mad Lions este split. Pero en RL, vamos, es que para que empezó bien igualmente en sí, el como el equipo, pero luego, pues. Es que yo sigo pensando que el roster de Mad Lions LEC. No es un problema en sí. No. Yo no sé qué ha pasado, pero los jugadores... Bueno, ya sabéis que no soy particularmente fan de Armut, pero por lo demás está ok. Entonces, para mí es eso. Es que Mad Lions tiene dos problemas. Que es que la academia pudiendo descender es una posibilidad. Que es que tienen que reforzarla también. No sé si simplemente con Tore piensan ya, bueno, ya hemos pero visto. Os voy a hacer una pregunta. Pues, vamos, fácil, solo con Tore. Os voy a hacer una pregunta, porque es que esto parece que siempre se obvia. En algún momento, que yo no digo que sea en este caso, pero en algún momento algún equipo Academy desaparecerá. Y si ya, Mad Lions ha decidido... Entendido, yo no tengo, ya, yo tengo ya. Entendido, Quentin, no sé si Eros o alguien tiene más info, que para la organización de Mad Lions realmente tener el equipo en España pone, es importante. Es importante. Y que a nivel de conseguir sponsors... Y que siempre ha sido tu mayor baza, ¿no? Pero ya no, solo a nivel, no solo a nivel de sponsors, es que Mad Lions, si realmente quieren quitarse como el estigma ese de equipo canadiense y tal, lo peor que puedes hacer es irte de España. Literal. Pero literal. Una cosa. Yo entiendo vuestro punto de vista, lo comparto ahí, para lo que es Mad Lions. Mad Lions, consideremos Mad Lions Europa. Mad Lions Canadá tiene que estar ahora mismo turbo enfadado. Y la prioridad no va a ser ni de puta coña. El Adam ese está terminando seguro. No va a ser equipo Academy la prioridad, por favor. Seamos realistas. O sea, que evidentemente no digo que lo vayan a abandonar, no digo qué tal, pero
primero habrá que arreglar el problema de Alec y después, como paso octavo, ir a la Academy. Os quiero preguntar otra cosa sobre otro jugador que podrían traer y demás, pero antes de nada me gustaría hablar con el embajador de los juegos de pelea. Uy, otro ya, miércoles nos falta. Ya se ha acordado de mí, ya tenía mi miedo, ¿eh? O sea, ya un rato aquí digo, imposible que se acuerde. No, si por suerte tengo aquí el Discord y te veo, no te preocupes. Que sí. A mí se me puede olvidar, pero tú luego apareces y me acuerdo. Claro. Esto está bueno. Bien. Un aplauso siempre, para siempre. Don Javier Sanabria, ahí está. ¡Olé, olé! ¿Cuánto tiempo, Sharing? ¿Qué tal te va la vida? ¿Bien? Muy bien. Bueno, a ver, yo no hablo mucho con vosotros, pero yo me entero de todo, ¿eh? ¿Estás puesto en las movidas? Sí, sí, sí. Que te he visto por ahí con algún conflicto que otro, ¿eh? Interesa, ¿no? He tenido algún conflicto por ahí, sí. Sí. Don Javier, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad. Muy, muy feliz, como siempre. Sí. Contento. Vale. Y no voy a quitar mucho tiempo, voy a hablar de lo más importante. No sé si lo habéis visto por redes, pero nos ha patrocinado a San Miguel. A nosotros lo de alcohol, bien, o sea, la verdad. O sea, sé que en otros sitios hay drama, pero bien. Nos ha patrocinado San Miguel a Barcelona Fighters y este sábado tenemos un torneo para la gente que sea de Barcelona, donde con la entrada al local te viene pues cervecita gratis y además hay catering a mediodía también. No jodas. Si sois de aquí de Barcelona y os apetece pasaros, bcnfighters.com. Vuelos, tenéis la información. Palma, Barcelona. Venga. Tardas 30 minutos, o sea que tampoco te preocupes mucho. Sí, está muy bien, está muy bien. Os invito a la gente de Barcelona a que os paséis. Y es el sábado, este sábado. Y el sábado que viene otra vez. O sea, este sábado un torneo y el que viene otro. Y hay San Miguel, nos han dado un bastante producto. Y además, los ganadores del torneo se llevan quizás el mejor premio de la historia de los videojuegos. ¿Cerveza? De los videojuegos. Es un año de cerveza gratis. Efectivamente. ¡No jodas! Yo quiero participar ahora. Yo ahora estoy comprando los billetes, no es coña de las mías. Voy a participar y me la pela. Vuelvo el sábado para Barcelona. Ahí lo tenéis. Podemos decir que este formato sí gusta, ¿no? Me mola el formatín este mazo, ¿eh? Está bien, o sea, yo lo prefiero al dinero. Yo también, la verdad. A ver, prioridades. Yo lo prefiero al dinero. Pero bueno, que muchos de los que estaréis aquí, pues a lo mejor ganar no podéis, pero que os podéis pasar por el local y comer gratis y tomaros una cervecita con nosotros. Va a estar divertido. Yo os recomiendo que os paséis este finde el que viene. Y al otro tenemos unas finales de Guilty Gear internacionales que también podéis venir gratis. Además, el 30 de este mes, 30 de abril, es gratis. Ya vendría a comer en la cabeza otra vez en un par de semanas. Pero seguro. Sí. Como todos los miércoles, ¿no? Como cada miércoles, por supuesto. Cada miércoles, rigurosamente. Perfecto. No ¿hay alguna novedad sobre el mundo de los fighting o alguna cosita por ahí? Hay más cosas. Lo que pasa que no quiero saturar tampoco. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los torneitos que han pasado de la semana anterior en Barcelona Fighters. Ya sabéis que tenemos una liga nosotros todos los viernes de Street Fighter V. Viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche, hacemos una liga de Street Fighter con primera y segunda división, ascenso y descenso y tal. Eso que ya os lo han quitado vosotros, pues aquí está todavía. Y bueno, lo que siempre digo cuando vengo, que la gente en agosto se reserve las fechas del Evo porque vamos a montar algo bastante serio. Algo guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, vale, guapo. Vale. Estos son los temas que tenéis para esta noche. Sí, ¿no? Oye, ¿qué bien? ¿Quién está realizando esto? Pues la de siempre. ¿Esto es Control? Bueno, qué bien hoy, ¿no? De hecho, vosotros tenéis Sumario, Sharing, y nosotros no. Sí, pero escucha, sí, porque tú no ibas a traer las cosas, ¿verdad, Sharing? Pero por un verdadero realizador siempre da un paso por delante. Es verdad, Juste. ¿Cómo que hoy eres? ¿Por qué BCN Fighters tiene Sumario y nosotros no? ¿Qué ha pasado? Porque lo hace Mark y Mark hoy tiene el día libre. Joder, Mark, macho. Esto de descansar, ¿a qué día? ¡Joder, macho! Los derechos de los trabajadores, es lo que hay. Joder, que cada cosa macho, de verdad. Cada privilegio del día. Yo, mira, os voy spoilando un poquito para la gente que… Habrá mucha gente que me esté escuchando que no tenga ni puta idea de fighting y tal, pero yo creo que mucha gente sí conocerá lo que es el Evo, aunque no siga los juegos de lucha. Y si no, el Evo básicamente, para quien no lo sepa, es el mundial de los fighting games. Es en agosto. Es el 4, 5, 6 de agosto, si no recuerdo mal. Y nosotros estamos montando un macroevento alrededor de ese…
de ese evento. O sea, será un macroevento, pero rollo vacaciones, en un sitio bastante chulo, que puede venir cualquier persona que, aunque no le gusten los juegos de lucha, yo creo que se lo van a pasar muy bien. Yo estaba pensando en que me gustaría ir, pero ¿sabes qué? Hombre. He pensado que un montón de gente en Barcelona, en agosto, mayoritariamente varones, a lo mejor… No tocaba, yo creo, eso. Me muero. Huele cerrado, ¿no? No, que está, poder, que está ventilado Cristo, ¿Seguro? ¿El sitio? Sí. El problema es que hablan en catalán, ¿eh? Por ahí, usted que te ve un poquito racista, No, pero está bien, yo ya te digo. Os lo vais a pasar bien. Yo os recomiendo. Yo digo independencia dos o tres veces y ahí me hago amigo de la gente. No, claro, pues, claro. Perruquería, ¿no? También. Yo hago. Claro, en la perruquería. Pero bueno, eso, que este fin de que la gente se pase una cervecita y tal y que os lo vais a divertir. Pero ya te digo, que cualquiera puede venir, aunque no disfrute de los juegos de lucha, se lo va a pasar bien, yo creo. Twitch.tv/BCNFighters. En todas las redes, BCNFighters. Twitter, Twitch, Instagram. TikTok no tenemos, pero bueno. Pues TikTok está guapo, en verdad. Pues, para vosotros entraría. Tienes que explorar ese mercado. Está guapo el formato de TikTok. Es que sabes a la hora que entras, pero nunca a la que sales. La mejor es que no puedo, lo he intentado, lo del TikTok, pero no puedo, tío, me da mucha vergüenza ajena, o sea, no. Lo he intentado, varias veces de decir, va, voy a intentar no ser un puto boomer, pero no lo tienes ni para ver, Javier. Es que si te digo lo que me sale cuando lo he abierto… Ya, el problema, ¿sabes cuál? Es que el algoritmo default es un poco cerdo. Entonces tienes que ir lo que viene siendo entrenándolo, ¿sabes? Entonces hay unos días que es un poco duro. ¿Un poco cerdo qué es? Pues muy cerdo. ¿Gente bailando? Muchachas cortas de ropa. Vale. Bueno, pero supongo que lo que más se ve a nivel mundial, ¿no? Hombre, España, pero hay que entrenar un poquito el algoritmo. Luego ya te empiezan a salir… A ver, te siguen saliendo las chavalas, pero menos. ¿Sabes? Te salen, yo qué sé… ¿Tienes algún problema con las chavalas, Blob? No, a mí me parece estupendo. A mí me salen de vez en cuando y lo agradezco. Niñitas, Blob. Doble clic, el like rápido, Joder. Yo lo he intentado entrenar y no me funciona. Bueno, Fire, mejor no te pregunto. Esta noche, a las 9:30, twitch.tv/BCNFighters. Fire, ¿nos puedes pasar tu lupa? Sí, hoy tenemos el programa. Si os gustan los juegos de lucha, dadnos follow en Twitch. Y pasaros, que nos echamos unas risas y hablamos de un poco de todo. Además, hoy, por cierto, voy a criticar Kimetsu no Yaiba esta noche en el programa, así que… No, ¿qué vas a criticar? A la basura de personaje que es Zenitsu, ¿no? Imagino. Bueno, con ese me voy a cebar. Vaya pero… puta mierda de personaje, Dios mío de mi vida. No he visto Kimetsu no Yaiba. Y ayer… Además, vengo caliente porque ayer fui a ver la película de Harry Potter, la nueva. Vengo caliente. No quiero escuchar. Pues, yo de Kimetsu he visto lo mismo que tú, nada, pero un manga que ha superado el único a One Piece en ventas en los últimos 14 años, algo bueno tiene que tener. La historia de Kimetsu parece que la ha hecho un niño de 3 años con varios trastornos de personalidad. Está bien guapa, Blob, ¿qué dices? Está bien guapa. Pero está guapa por la animación, no por la historia. La historia es en plan, Paquito va a no sé dónde, coge X y se va a punto B. Algo bueno de tener la Biblia contra lo que sabe. Cualquiera de superación, ¿no? Don Javier, gracias por venir. Esta noche te vemos en lo tuyo. Muchas gracias por invitarme, gente. Os dejo hablando aquí de vuestras cosas de LoL of Legends y que vaya bien. Un saludo, gente. Hasta luego. Hasta luego. Sigo preguntando. La entrada de este señor Arbinder acerca a Melonic, a Coy y a Mbappé al Madrid o no. Hombre, pues si acerca a Riker, imagino que también acercará. Coño, pero también acerca a que se quede SLT, entiendo. Exacto, es que lo ha entrenado. Entonces, claro, la pregunta es. Se cancela uno con otro. Yo es que había escuchado que SLT está fuera. Luego he escuchado que no. Luego he escuchado que sí. Luego he escuchado que no. Luego he escuchado que sí. Entonces no me he enterado todavía de nada. Yo te puedo dar algo de info de lo de Melonic. Y es que ha habido aquí un equipo en Superliga que ha intentado hablar con él y tal. Y está, bueno, la cárcel de GameWare es guapa, ¿eh? Está guapa la cárcel. Bueno, has firmado contrato con una empresa, chicos. Va a ser difícil de sacarlo de ahí porque es como ahora mismo es como la estrella del proyecto y tal, y que es mitad del split y eso lo complica todo, ¿sabes? No tengo nada de info, pero Arbindir no es que fuera fácil sacarlo.
Al menos antes era bastante complicado. Así que... Claro que sí. Si alguien Coy... lo puede hacer es Coy, la verdad. Claro, si Coy se quiere dejar el dinero y hacer como Dream Team, pues seguramente claro, lo puede sacar. Para mí es eso. O sea, al final se puede conseguir casi cualquier cosa en este sector en cuanto a jugadores y fichajes si pagas. ¿Le pega a Coy ser un equipo que vaya a golpe de talonario? Por Arbinder yo creo que... ¿Le conviene también a Coy ser un equipo que vaya a golpe de talonario? Yo por Arbinder pongo el talonario. Me parece justificado. Depende de la posición. Si tú me dices que en España te quieres dejar el dinero en intentar buscar... junglas y, por ejemplo, a de Carries, que no son españoles, para dejarte la pasta, cuando yo creo que Coldo y Rafita eran garantías de que en España, en esas posiciones, más o menos estamos bien cubiertos, pues te hubiera dicho, joder, están tirando dinero por tirar. Pero hay posiciones que tiran, que si no tiras de dinero, no cubres con la calidad que hoy creo que busca. Y perdón, a mitad de temporada, que literalmente tienes que ir a golpe de billetera, no hay otra posibilidad. Hay posiciones en las que tendrás que derrascar el bolsillo, porque ahí la calidad está o más pinzada, o hay más exigencia, o hay más mercado. Y hay posiciones en las que no tanto, y ahí pues podrés jugar a encontrar jugadores que acaben contrato, etcétera, etcétera. En este caso, si estamos hablando de top, yo creo que es, y tanto en top, si en caso de que haya cambio, como en el caso del coach, yo creo que es totalmente worth hacer estas dos inversiones. Si no hay algún problema... Mamá. Sí, a una victoria de playoffs también, quiero decir, hay que ser justos. Bueno, la pregunta vamos. Aquí sería. ¿Era el equipo de Tukuil? ¿Es Team Heretics o qué es? Era. Sí, era el equipo de Tukuil, ¿no? Era el equipo de Tukuil, sí. La pregunta de lo que dice Just es la siguiente: ¿para qué está o cuál es la idea que tiene Coy como organización? Es que. Hombre, yo creo que es creo... No me refiero a eso. Me refiero a. Yo escucho a Juste con lo de pagar y no sé qué, y es como, ¡buah! Es que con eso van a no sé qué. Mira. Coy es un equipo hecho para ser, eventualmente, el mejor equipo en todos los niveles. Eventualmente. Y eso pasa por esperar por ganar. Ahora, que me vais a vender la moto de Quentin, es que eso necesitas 14 años de desarrollo. No es eso tampoco, Quentin, pero entiendo que por mucho dinero que tengan, tienes que tener un poco idea de lo que estás haciendo. Si realmente tu apuesta es... no la tienes. No, te estoy poniendo el ejemplo. Si la idea es queremos darle el poder a Arbindir y Arbindir dice quiero sí o sí a este señor, entiendo que incluso aunque sea a mitad de temporada, digas, vale, tú mandas, te hago caso, te he dado el poder porque confío en ti y he pagado una pasta para que vengas. Pero si no ese es el caso, teniendo ya a SLT a mitad de temporada entre splits, fichar también otro top laner, que ya sabéis que a mí particularmente SLT no me parece que sea espectacular, pero te diría como que creo que no hace falta, o sea, que no es necesario hacer ese tipo de movimientos. Yo creo que depende más del proyecto que realmente tienes y de lo que quiera hacer el nuevo entrenador. Para empezar, por lo pronto, ya has hecho un cambio de viraje brutal, como es cargarte al entrenador, no sé si se quedará al menos de segundo o lo que sea, pero has fichado a Arbindir, entre splits, que es un movimiento que tampoco es lo más habitual del mundo. Es que Quentin, entonces, para mí es eso. O sea, hay un problema, a lo mejor no estés de acuerdo conmigo. A lo mejor no estés de acuerdo conmigo, ¿eh? No mucho. Así a priori. Hay una fina línea entre ser un equipo. ¿Cómo decirlo? Entre ser un equipo que intenta ser equipo del pueblo y demás, ¿sabes? A ser el equipo de... Tampoco quieren ser el equipo del pueblo. Se ha presentado alguna vez golpe como equipo del pueblo. Golpe de talonario... No. Sí, claro, ser un poquito golpe de talonario, Baskonia gastándose un millón de pavos y demás. Yo creo que hay que tener un poquito de tal. Porque luego, como seas el equipo que va en plan... No, bueno, nosotros tenemos más o menos los mismos... El Mercedes del LoL, para que no se entienda. Y luego de repente... Te gastas un pastizal en varias personalidades muy fuertes y luego puede pasar una cosa. Luego te puede gastar una pasta. O sea, el equipo que se gasta mucho dinero, como muchísimo dinero, como no le vaya bien, se lo comen. Y es muy difícil quitarse el San Benito de ser el equipo que se gasta un montón de dinero en algo y luego comerte una mierda. Una pregunta eso, que yo hago. Eso es así, ¿no? A lo mejor vivo en una realidad alternativa y me vais a llevar la contraria.
Hablamos de un equipo que ha tenido en su streaming varias veces más audiencias. Oh, a nivel de stream, con los, ¿no? Con los trofeos. No, 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 no. Escuchadme el argumento y dejadme acabar la frase. Muchas gracias, Eros. Hablamos de un equipo que ha tenido más viewers que equipos de la LEC. Y me estoy diciendo que con esa cantidad de apoyo va a tener más flama de vuelta que apoyo. ¡Ni de puta coña! Si no hay gente viendo el LoL en contra, ¿qué coño va a haber más gente en contra? Si no, si no hicieran, si no hicieran cambios, si no hicieran cambios, habría más queja de, oye, porque hemos quedado ya cuartos o lo que sea, o pero quintos, si tú, y no habéis cambiado pero nada. Pero si tú de repente te conviertes en el equipo que se ha dejado, digo nombre, medio millón en tres fichajes y te comes una mierda, pensar que no van a flamear a Koi. Porque, ¿tú crees que porque es, pensar, eso les o sea, importa? No entiendo la relación entre Koi. ¿Quién ha dicho que no lo vayan a flamear? Un segundo, Quentin. No entiendo pero la si relación. No entiendo la relación entre Koi tiene mucha audiencia con. Bueno, es que no le van a flamear por. No lo entiendo. ¿Sabes? No le veo ningún tipo de relación. Pero siempre va a haber gente. Diciendo, pero gente me escucháis. Koi. Bueno, repite lo que has dicho porque a lo mejor. Pero no, me escucháis lo que estoy diciendo. Pero no, a lo mejor no te he entendido yo, Quentin. Es que no, a lo mejor no te he entendido. Vamos a ver. Lo que digo es, evidentemente, el equipo grande siempre va a ser flameado por sistema, claro, por supuesto. Claro. Lo que estoy diciendo es, si tú tienes una cantidad de apoyos muy por encima de los flameos, el flameo al final queda en un porcentaje más bajo. Ya, Quentin, entonces, pero el porcentaje va a depender de lo que hagas. Si te pegas un guantazo va a haber más hate que… Claro. Que apoyo. Y vamos creo, independientemente de que sea de Ibai o de quien sea. Yo creo que si te gastas, de verdad, y yo creo que si te gastas un pastizal en jugadores y luego pierdes, creo que el porcentaje también mira, va a variar. El que quiera flamear a Koi, le va a flamear. Lo va a flamear por lo que sea. Un euro o se gaste 5 millones. La única diferencia es que es verdad que será un argumento fácil para los haters decir, os habéis gastado mucho dinero. Claro, pero a la hora de la verdad, no creo que haya una diferencia sustancial en el hate que vaya a recibir. No. Yo voy a decir, mi opinión personal, una cosa, Eros, vivís mucho en la cultura deportiva del League of Legends de barato, del postureo de es que la gente se va a enfadar. Esto va a llegar. Yo no te estoy viendo nada de la gente, Quentin, yo te digo. Las audiencias que tiene Ibai con Koi son audiencias que son de equipos profesionales de muchos años. Pero porque está Ibai. El motivo es indiferente. Ibai no está. El motivo es indiferente. Es que aquí parece que es como. Entonces no están por el equipo, están por Ibai. Si no estuviese Ibai, ¿quién sería el equipo? Vale, pero entonces, si no estuviera Ibai, habría equipo, bebé. Es que con ese porcentaje… No, una cosa que quede clara. No, ¿vosotros creéis que no va a haber apenas una variación significante independientemente de lo que gane? De los que apoyan que se conviertan en haters. Escucha. Vosotros pensáis que no va a haber una variación. Yo pienso que sí que habría una variación muy grande. Agree to disagree. No pasa nada, ¿no? Perfecto. Agritudes es que aquí. Volvemos a lo de siempre. Es que vuestras opiniones están basadas en el área de cordada. Los eSports han sido esto, claro. Estamos en Vitality. No, que a Vitality le esté cayendo una flameada es que, porque se han gastado unos millones en PES, Alfari, no sé qué, y se han comido una mierda. ¿Pero qué ejemplo me estáis poniendo? ¿Cuántos viewers tiene Vitality en cualquier streaming suyo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Tienen stream? Para comparar, siquiera. Vitality tiene un puñado de ultras, ¿eh? Son el equipo insignia de Francia, ¿no? Eso es lo que venden ellos, o algo así. Pero que el equipo insignia… Bueno, da igual, yo No, cuéntame un segundo, que están teniendo problemas con los cables. Sí, están teniendo un problema con los cables. ¿No nos oís nada? Creo que no nos escuchan y es un poco fuerte. A control sí, a Juste. Hablo ahora sí. Desde lejos, Juste. Hola, ¿me oís? Como si estuviera… Feten. Habla. Dile que se calle, que va a hablar control. Cállense, por favor. Y Juste también, Juste el primero. Vale. Ahora Juste, perfecto. Ahora bien, ya no. Ahora Blob no. Control, habla, por favor. El que se lo oye lejos. Wow, qué dinámico, chicos. Bueno, dinamismo, chicos. Ya no sé ni qué os venía a decir. No, a ver, yo entiendo lo que queréis decir las dos partes, pero ya no solo enfocándote en lo que pueda pensar el público, tú como proyecto eres consciente de la inversión que tú haces y la expectativa que tienes, ¿no? Y si, evidentemente, si inviertes mucho, tienes que tener unas expectativas muy altas que, porque el público te siga apoyando,
no quiere decir que es mucho más fácil que para ti no sea suficiente lo que estás haciendo. Y luego, por otro lado... O sea, y la gente quiere que ganen, ¿eh? Lo primero. Claro, claro. No digo que, o sea... que esto pase en Superliga, ni este split pasado, ni este que viene, pero también tú inviertes sabiendo un poco lo que están haciendo los demás, ¿no? O sea, ¿no os acordáis esta temporada que G2 era absurdamente superior al resto? Nadie invertía porque no merecía la pena. Entonces tú también, yo creo que tienes que verte en el contexto, ver lo que tienen los demás y actuar un poco acorde. Tampoco te vas a dejar la pasta de una manera loquísima si no es necesario, ¿sabes? Claro, yo creo que son las dos cosas. O sea, el caso de Melonic, o sea, si tiene un sentido para el proyecto y crees que realmente va a ser un cambio sustancial, vale, págalo. Tampoco creo que Ibai, Coy o quien sea vaya a tomar decisiones en función de es que si perdemos me van a flamear más. No tendría ningún sentido. Si ellos piensan que invirtiendo lo que sea en Melonic puede ser el suficientemente cambio como para pasar del cuarto al primero o al segundo, ir a Euromaster, el Open Master, lo van a hacer, aunque haya cuatro que les vayan a flamear. Yo, por cerrar el tema, varias cositas. Creo que estar agree o disagree no hay ningún problema. Creo que, Quentin, saltar con lo de es que tu opinión está basada en nada. Bueno, yo te he dado mis razones, no te valen. Pero es que entendible. Yo no voy a decir, pues es que tu opinión está basada en GG. Sinceramente, prefiero que las conversaciones no vayan sobre esto. Yo no voy a quejarme de tus razones. Yo no voy a quejarme de tu razonamiento y no te quejéis. Yo no te quejéis del mío. Pero con esto y con todas las conversaciones que sean. No, pero te voy a poder responder o vas a dejarlo ahí. Responde. Vale, es que a lo mejor tenéis que entender que Coy es como el Real Madrid y el Real Madrid, el fan del Real Madrid, entre los cuales estamos tú, Agas y yo aquí, por ejemplo, queremos que Madrid gane. Pero tú entiendes, Quentin. Pero que yo no te estoy quitando la razón en eso. Pero Quentin, yo tengo mi opinión. Yo creo que tú la lectura que estás haciendo es incorrecta. A lo mejor la tienes en el futuro. Pero no me quitas la razón. Mi lectura es incorrecta, pero no me quitas la razón, Juste. Es que la misma frase lo dices. Es que ya está. Disagree, pero tu opinión es incorrecta. Frase de Juste, dos frases seguidas. No. Pero es que en eso consiste agree to disagree, Juste. Quentin. No, para Juste. Mí, tu razonamiento, a mí, ¿vale? Para mí, yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Y ya está, pero yo no voy a, menospreciar tu... opinión, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, yo creo que va a pasar X, tú crees que va a pasar Y, ya veremos lo que sucede, pero ya está, no hay más. Con esta discusión y con cualquier otra. Hola, ¿puedo por darle un poco de debate a Quentin? No estoy, que sé que le gusta, ¿verdad? Y yo siempre es del respeto y lo sabe, Yo, Quentin, creo que Coy no es el Real Madrid. Básicamente porque tú eres fan del Real Madrid por la historia que tiene. Coy no tiene historia. El que es fan de Coy no es fan porque se llame Coy. Es fan del equipo de Ibai. Si no estuviese Ibai, este equipo no existiría, obviamente. No puedes exigirle lo mismo a Coy. Tienes que exigirle a ganar, sí. Pero no se lo exiges por lo mismo que al Real Madrid. Se lo exiges por quién está detrás. Porque tú al Madrid exiges ganar por historia. Porque como siempre dices tú, ha ganado 13 Champions. Ha ganado no sé cuántas ligas. Ha ganado no sé cuántas copas. Al equipo de Ibai no se le exige lo mismo que al Madrid, porque la gente es del equipo de Ibai. Y si el equipo de Ibai no gana, no tiene hate, porque la gente está ahí porque es el equipo de Ibai. ¿Tiene hate el equipo de Ibai si no gana? ¿Qué te juegas conmigo? Ponte a ver menciones de Ibai. Pon en Twitter Ibai y ponte a leer. A ver si no hay hate. De las 100.000 personas que ven cada stream, como tú decías, ¿cuánto hate recibe? Hace más ruido. Vamos a ver. Adrián Zeitor está en el chat. Yo creo. Pregúntale si hay hate de Adrián Zeitor. Creo que hay hate, pero me refiero que no hay tanto hate. Hay bastante hate, o sea, no sé. Yo no puedo hablar por los de España, pero los franceses, Coy, rent free en su cabeza. Pero ya voy a decir una cosa. A ver si queda clara. Coy tiene mucho más hate si pierde que si paga 200 millones de euros y gana. Muchísimo más hate. Claro, pero no. Yo no he dicho eso. He dicho que hate tiene. Que
pero hate tiene, Koi, no, estoy diciendo, no tiene yo, hate. Yo digo que Koi sí, tiene. Sí, acaba de decir que no tiene yo hate. Yo digo que Koi tiene. No, Tito no tiene tanto como tú crees. Un segundo. Yo digo que Koi tiene muchísimo, pero una cantidad de barbaridad más de hate. Si paga y pierde, que si simplemente pierde. Yo creo que si pierde, que si paga y pierde, tiene muchísimo. Pero una barbaridad más de hate que si simplemente pierde. Vale, vale, o sea, deja que lo entienda. Deja que lo entienda. O sea, Quentin lo que dice es que a Koi le tiran hate. Ya, yo digo de la fanbase, no mata igual. Efectivamente, le tiran hate, mucho hate. Claro. Y alguna peña está bastante obsesionada con Koi, eso es verdad. Y lo que dice Juste también es verdad, ¿no? Me refiero, evidentemente, le van a flamear más si te dejas una millonada en un equipo de estrellas. Pero mucho más. Que si te fichas un equipo de nonames. Pero eso es en todos los lados, me refiero. Pero en la LEC, si te fichas a 5 rookies, no vas a tener las mismas expectativas que Vitality, ¿me entiendes? Yo creo que entonces, sí. Me parece un debate un poco absurdo. O sea, yo estamos todos de acuerdo. Yo creo que sí. No, Quentin piensa Koi, que no. Piensa Koi que va sobredimensiona. Koi sobredimensiona, de verdad. Koi sobredimensiona la fanbase de los esports. No lo podemos comparar con el fanatismo de los esports normales. Lo tienes que comparar con... Yo qué sé, el Betis, por ejemplo, en redes sociales. Es que yo te estoy comparando con el fútbol. Me he expresado mal, Quentin. La cosa vale, el problema es que no entendéis que estos equipos, la pasión que levanta no es de esports y es de fútbol. Sí, hecho, sí, eso lo entiendo. Seitor, según pues lo he visto, entonces, Koi, mediáticamente tiene más hate o el hate exacto. equivalente a un club de fútbol. A lo que yo quería llegar, Quentin, es que el hate que le llega a Koi cuando pierde, o cuando gana, o cuando pasa cualquier cosa, no es del fan de Koi. Es del que está fuera, como decís, de los franceses. ¿No, de coño? Cualquier cosa. Entonces, a lo que quiero llegar es, por eso para mí no es como Real Madrid, porque cuando pierde el Real Madrid, el hate también llega de los fans del Real Madrid. Si Koi pierde, el hate no llega de los fans de Koi. ¡Una mierda! De fuera, ¿cómo que esperando? Sí, 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 pero sí, no llega. Bueno, yo de verdad. Bueno, se lo comprobas fácil, pregúntale a Adrián Zeito. Yo cualquier tweet que ponía con lo de uy, hoy no me ha gustado mucho la actuación de... ¿Y cuánta gente de Koi? Tweet normal y corriente. Creo que Salúa tú, la verdad, hoy no he estado muy acertado. Salúa tú es malísimo, a ver cuando peinan a Falco, me claro, cago en Dios, claro, son malísimos. Claro. Y esos son gente que son fans de Koi. Algunos no habrá que no, pero... Es que ya no solo... O sea, entre la parte de fanbase y la parte de peña que le tiene ganas a Koi por ser el nuevo, el equipo de Ibai y tal, porque eso existe, o sea, no es que sea una puta invención ni un no ataque se les tiene manía de ego de Ibai. Por ser el nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Se les tiene manía por ser el nuevo, se les tiene manía... Se le tiene manía por ser el... o sea, Quentin. El protagonista, claro. Me refiero a que son nuevos y han arrasado con todo. ¿Me entiendes? Bueno... O sea, que llevan han cuatro acaparado. Meses y se han quedado y han claro, acaparado todo. Pero, entonces eso a la peña le jode. Nuevo, y eso es así. Pero que eso es normal. Sí, pero que ser nuevo es irrelevante. Es decir, el mayor foco de la manía, o hate, o llámalo como quieras, es que es el equipo que ha hecho que el resto sea más pequeño en España y fuera también. El hate que tiene Carmine Corp no es porque tengan rivalidad con Koi por los showmatch. El hate es porque les han quitado el puesto de ser el niño bonito de las RLs. Ese es el hate. Y se van a comparar siempre. Y hay una cultura muy buena, hablando de esto de las fanbase, de la pasión, que se excede la pasión, pero bueno, de si Riot no aprovecha esto, el Alec es una cagada que te cagas. Sí. Pero eso, pero el debate no es con Carmine Corp en el sentido de Koi es nuestro rival, no. Es nos han quitado el sitio. Ese es el enfado que tienen Carmine Corp los fans. No es el enfado que, de Skoy. No vea eso. No vea eso. Es porque ha habido mucho pique, no tiene que ver con eso. Ellos bueno, cuenten, en parte sí. Pero creo que es más por el pique. Pero ellos están súper convencidos. Pero el pique está en qué está basado. ¿Y usted, si no ha habido partidos más allá de los showmatch de presentación? No, hombre, ¿el pique dónde está? Hombre, el pique eterno que hay, Francia, no sé qué. Lo que puso el VP, que lo puso Ignasi. Para es Francia es como si lo pusiera Koi. Pero que ese tweet literalmente aún se acuerdan ahora. O sea, seguramente claro, hay algún pero francés ese que haya tuiteado sobre eso. Ese tweet lo puso Ignasi pero en el VP. Ellos, y posiblemente. Un segundo. Ese tweet lo puso Ignasi en el VP. Y posiblemente lo está viendo Adrián Zeitos todos los días. Y yo, pero si yo que pinto porque aquí para este ellos, para los de K-Corp, Francia, el LOL francés, sus jugadores, tendrían que ser los mejores sin discusión y ser la liga más grande. Sin ningún tipo de duda, y con la llegada de Koi, ese estatus de líderes de las RL, líderes, lo han perdido o temen que lo pueden perder si a Koi le va bien. Yo creo que, hablando, es una parte, pero no el todo. Hablando de Adrián Zeitor. La foto de Koldo. Hola Adrián Zeitor, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, Adrián Zeitor, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa Adrián Zeitor? ¿Qué te cuentas? Entonces, ¿hay hate o no? A ver, hay hate. Yo después de estar también en Giants.
Después también estar en Giants, que también era el club, ¿no?, más grande, digamos, en ese momento. Sí. Es decir, que no hay comparación con el hate que queda un equipo a otro. Y eso que en Giants, cuando se pierde, hay mucho, mucho hate. Pero lo de Coy es una barbaridad. A mí, yo al día siguiente de perder, estoy más triste por los comentarios que simplemente por la derrota. Claro. ¿Es así? Lo que yo he dicho, por ejemplo, de que los franceses te ponen también lo del tweet que puso Ignasi y tal, ¿esas cosas pasan o no? O por lo menos no lo ves, o sí, ¿qué sucede? Sí, sí, sí. ¿Sí? Están muy, 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 muy quemados con ese tweet. O sea, yo con los pocos franceses que he hablado por MD, que me han preguntado, oye, ¿qué te pasa con nosotros? No sé qué, y con algunos he hablado perfectamente. Y muchas conversaciones se acaban diciendo, ¿y este tweet qué mierda es, sabes? Y tú en plan, yo no he puesto este tweet, señor. Claro, yo esto no tengo nada que ver. A mí el tweet en su momento no me gustó, pero bueno, luego ves las cosas que hacen ellos en la liga francesa. Claro. Y, hombre, a ellos se le da... Oye, una pregunta. Sí. Porque yo entiendo que es evidente que Coy va a recibir más mensajes, pero buenos, malos, porque tiene 100 veces más alcance que cualquier otro equipo. Pero en proporción... ¿Tú lo ves también así? Me refiero... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, es cuando se pierde es todo una mierda, pero cuando se gana incluso más, ¿sabes? Que es lo que me alegra. Pero, buah, desde que perdimos contra Bisons ha sido días duros. O sea, me refiero a franceses todos los días a venir a spamear y eso. Pero bueno, lo que hay. O sea, pero al final... Adrián, como persona que está dentro, ¿tú crees... que si ganas, sean las condiciones que sea, el hate disminuye o aumenta? Que es de donde empieza el debate. No, el debate no empieza ahí. No empezaba ahí el debate. No hemos partido de la premisa de... Como volvamos a empezar desde el principio, me piro, ¿eh? A lo mejor soy yo un borracho, pero... El debate es si en el caso de que Coy se convierte en un equipo que ficha a golpe de talonario, si eso... va a afectar negativamente a su fanbase y les van a tirar más hate de lo normal. Bueno, ese es el debate. Tienes el ejemplo de K-Corp. ¿Les llega más hate por haber fichado a Rekkles? Hombre, desde fuera yo creo que sí, pero ellos están muy contentos porque tienen a Rekkles. Claro, claro. Claro. Entonces, lo mismo, sí, te van a caer comentarios negativos, pero yo creo que los comentarios negativos te van a caer igual claro, fichando a uno, fichando a otro. Eso. ¿Pero tú crees que aumentarían, rollo, yo qué sé, tendrías más, un 15% más, 20% más? ¿O crees que sería lo mismo? Tu opinión, ¿eh? Que tú la tienes, estupendo. Quien quiere hatear, se la busca para hatear de la manera que sea. O sea, vale. Si quiere hatear al fichaje, van a hatear al fichaje. Si no hay fichajes, van a hatear que no hay fichajes. Vale. Vale. ¿Cómo estás administrando tú el tema de, por ejemplo, bueno, el hate y los franceses? ¿Cómo lo estás llevando? Tengo las menciones quitadas ya. O sea, me refiero, no las leo. Normal, tengo mi columna del tweet deck quitada y ya está. Se vive mucho mejor así, ¿eh? No es coña. Ya, factores. Sí, a ver, a mí me gusta interaccionar también con la cuenta, con los fans y eso, pero hay momentos que digo, prefiero no leer nada. La y ya columna está, del tweet deck es traicionera, ¿eh? A veces te trae, lees cosas buenas y otras veces lees el hilo de Rich. Ya, la verdad es que sí. Que fue lo que me pasó a mí. Adrián Zeitor, ¿tú estás bien? Yo estoy de lujo, ¿y usted? Perfectísimo, no hay nada más que hablar. Gracias por venir, nosotros nos vamos a ir yendo, ¿vale? A vosotros. Un besito para Adrián Zeitor y un besito para Gax, todo amarillo, Adrián Zeitor, Anonymotum, Bebé, Backside, Eros, ¿y a mí? Alexander Cotina. Y Blob, de verdad, claro, no te iba a mencionar. No te iba a mencionar, no es broma. Control que está por ahí. Y nosotros que nos vamos. O sea, Control y yo nos vamos. Y yo, a ver, no, si no me dejáis encerrado aquí, mejor. Bueno, esa es tu opinión. El lunes, volveremos nosotros. Mañana y programa y el viernes y programa, ¿eh? Mañana presenta Catarsis y el viernes Siki. Y el viernes Siki. Y realizo yo, así que como portéis mal, os muteo. Eso también, es anarquía. Eso también es verdad, eso también es verdad. Qué locura, ¿eh? Nos vamos a lo del Full HP. Vamos, venga, Full HP, Full HP, Full HP.